informe de batalla aquí en abierto para todos vosotros. Y hoy tenemos también una partidaza, Antonio. ¡Partidaza! ¡Por el león! ¡Yeah! Que dejarse el pelo largo por el león. Dejarse el pelo largo por el león, ¿eh? Que él desde joven se lo dejaba y ya después no... No, tiene moñito. Lo tiene recogido, bueno. Tiene un recogidillo. Es que es muy hipster ahora el león. Sí, es más vago. Es un madurito, sí, interesante, sí. De estos que están petados con la barbita. Le vio el peinado encima y le gustó, sí. Hace miwi, el león. La última vez que sacamos al león magníficamente pintado por Rafa Jerke, ¡mua, Rafa, un beso! Lo saqué contra Guillermo Antonio, por supuesto, y los ultramarines. Y ahora que tú, por supuesto, también quieres estrenar la enorme renovación que le hemos hecho a Los Ángeles Oscuros, pues había que sacar otro rival a la altura. Y aquí que viene Abaddon. Abaddon y bajito. Los saqueadores. Es más bajito. Un poquito más bajito. No es técnicamente un primarca, pero yo creo que ha hecho más cosas que muchos primarcas. Abaddon y los combiarmas. Abaddon y los combiarmas. No te llevo la unidad de 10, si te fijas. No, tranquilo, que sé que no, pero es Abaddon y los combiarmas, es lo suyo. Que no sé, ¿tú qué te crees? ¿Tú qué crees, Antonio? Que tú qué te crees, ¿eh? Fíjate. ¿Tú qué te crees, hijo ¿tú qué de te la crees, puta? Desgraciado. ¿Tú qué crees que te viene mejor que yo lleve la unidad de 5 o la unidad de 10? Porque la unidad de 10, en cuanto... ¿Qué haces a Abaddon? Que con el león no es difícil. En realidad, cualquier unidad que. Bueno, cualquier unidad que te cargue con personaje. De, bueno, o sea, obviamente menos. Abaddon adelante. Tiene 9. Es más o menos resistente. El judicial pero de no tiene devastadora. Devastating. Hace devastating. Debería poder. El campeón de la Raven con la mejora de arma de la primera versión. Debería poder solventemente. Se pueden dar letales si hace falta. En principio debería ser fácil, a lo mejor de una no. Pero debería ser fácil. Sí, Abaddon no es la miniatura más resistente. Exacto. Lo bueno que tiene es un señor es que del Gamma Termi un poquito más grande. Claro. La diferencia grande que tiene Abaddon es algo que no tienen todas las miniaturas de este estilo, que es líder y puede liderar una unidad. Y esa es su resistencia realmente, ¿no? Estar liderando una unidad. Que en este caso van a ser 5 exterminadores. ¿Tiene ganas de Ángeles Oscuros? Sí. ¿Abaddon? Abaddon tiene menos ganas de Ángeles Oscuros. Ah, vale. No creí que te estabas preguntando, digo, un muñeco no te va a hablar. Claro, claro, porque cuando te miro hago contacto visual y hablo hacia ti, estoy hablando. Ha dicho, Abaddon, ¿tú crees que tiene ganas de...? Digo, pues sí. A mí todavía no me hablan. A ti sí. Yo ya, no sé, yo ya estoy como la maraca de machín. ¿Por qué estás haciendo natilla a las 3 de la mañana? Porque he perdido el rumbo de mi vida. Buena, eso es de los Rugrats, ¿verdad? De los Rugrats. Rugrats. ¿Desde cuándo raras? ¿Rugras? ¿Los Rugras? Bueno, es que creo que digo raro porque en el juego de Play 1 sí se escuchó Rugrats y se me quedó ya. Yo tenía uno de los Fíjate, bizarre. ¿Te acuerdas del de los Rugras de Minigolf? Sí, claro que sí. Tú fíjate que el peinadito de moderno ya lo tenían los mellizos de los Rugrats, de los Rugras, perdón. Ya, tío, pero no ese peinadito de moderno, eso yo era creo que este también come tierra. Un tintín y calvo, ¿no? Yo creo que este también come tierra. Que si tienes ganas, tú. Que sí, por supuesto, claro, si no, ¿para qué narices iba a venir con la camiseta y para jugar con esto? Me quedaba en mi puta casa durmiendo. Si no, mis ganas. Bueno, pues eso. He dormido 8 horas, me ha costado 3 días. Pero 8 horas, has dormido. 3 días, pero 8 horas. Que tenemos más cosas en camino, pero... Pero se meten por delante los Tau, se meten por delante cosas. Dentro de poco a ver si podemos sacar una lista de Deathwing como el emperador manda. A ver, técnicamente podemos con los antiguos, pero no queremos ponerlo con los antiguos. Y aún así yo quiero sacar un poquito de cosillas guay. Pero a ver, como tal, de Deathwing, sí. De sobra, o sea, tranquilo, sí. Que de sobra. No, están claro, aquí, no, están aquí sí, ya, ¿no? Están aquí ya. Se han mudado porque los han echado, los tiranidos los han echado de su ocupado. Sitio. Había una ocupación y los ángeles oscuros han tenido que ir. A ver, perdón, está feo, o sea, está feo, no puede ser una infestación, en todo caso. Compra un arma. No tiene. ¡Compra una alarma! ¡No tiene alarma, hijo de puta! ¡Compra una puta alarma! No esperaba yo, fíjate. Ya no lo tenéis solo en las noticias, ahora también en DK. Vendiendo miedo. Cómprate una. Esa casa de la playa. Si no tienes ni una primera casa, te van a quitar la segunda.
¡Ay, Jesús! Continuemos. Sí, nos estamos metiendo muy profundo, ¿vale? Way too deep, deep es como... Es que somos deep. Como Sun 41. No, no, no. O sea, no, no. Deep with the... Deeper with the deep. De... Que también, yo, estaba, bueno, yo me he ido a la referencia de post-punk. Ah, lo, yo estaba buscando también una referencia tuya. ¿Eso es early 2000s? ¿Es early 2000s o late 90s? Early 2000s o puedo decir principio de los 2000. No, pero... Porque como no puedo decir Rugrats, puedo decir principio de los 2000. Pero como estábamos castellano, hablando castellano, hijo de puta. Zoom 41. No. Into Sam, deep. Es you in. Into deep. Into deep. Vamos a ver qué de qué año es. Es del... Esto es televisivamente esto maravilloso. Es televisión. Y una dinámica acojonante. No me sale la fecha, tío. ¿Y si pones fecha? Fecha. Into deep. Fecha. Lanzamiento. Fecha de lanzamiento. Septiembre de 2001. Yeah. Very early 2000s. Pero fíjate, ¿en la parte buena de septiembre de 2001 o en la mala? No vamos a responder a esa pregunta, vamos a pasar con la lista, vamos a pasar con la misión y el despliegue y luego con la iniciativa en un momentito. Bizarre ha escogido a Marines Espaciales del Caos, un destacamento de esclavos de la oscuridad, que le permite realizar pactos oscuros para ganar impactos letales o golpes sostenidos a sus ataques, y Marcas del Caos, que otorga mejoras a dichos pactos. Su destacamento está liderado por Abaddon el Saqueador, nuestro señor de la guerra y líder de la Legión Negra, seguido por Eleatsus el Imperfecto, señor del caos con marca del caos absoluto, junto a un segundo señor del caos, también del caos absoluto. Como opciones de infantería tenemos una escuadra de 10 turbas de cultistas, con marca de Nargle, lanzallamas, ametralladora y lanzagranadas equipado. Una unidad de 5 exterminadores del caos absoluto, equipados con combi armas, 3 puños de energía, puño sierra y arma maldita, siendo la escolta de Abaddon. Continuaremos con 2 unidades de 5 elegidos, con marca del caos absoluto, arma maldita doble, combi armas, 2 pistolas de plasma y un puño de energía. Seguimos con 10 poseídos en 2 unidades de 5, con marca de Slaanesh. Y terminamos con 10 espolones de la disformidad, en 2 unidades, también con marca de Slaanesh. Como unidades montadas, contamos con sendas unidades de motoristas del caos, con marca de Slaanesh, equipados con 2 rifles de fusión, puño de combate e icono del caos. Como vehículos tenemos 2 cianurántulas con cañones excruciadores y marca de Zench. Y terminamos con un rino del caos absoluto, equipado con lanza estragos y combi volter. La lista es de 1995 puntos y utilizará misiones tácticas. Antonio ha escogido Ángeles Oscuros, un destacamento de contingente de los no perdonados, que nos otorga juramento y órdenes para repetir todo para impactar contra una unidad seleccionada en cada fase de mando, y determinación oscura, que indica que si fallamos un chequeo de acobardamiento, nuestro control de objetivos se reduce a 1 en lugar de a 0. Entre los personajes que nos acompañan tenemos a Lionel Johnson, primarca de la Primera Legión, hijo del bosque y Primaris Angelus Mortis, nuestro señor de la guerra. Le siguen un apotecario con la mejor tenacidad obstinada para mejorar las tiradas para impactar o herir de su unidad si esta no se encuentra a fuerza completa o está por debajo de la mitad de efectivos. Y continuamos con el mayor capellán interrogador de todos, Asmodai. ¡Repent! Sigue el supremo gran maestre Azrael, maestro del capítulo de los Ángeles Oscuros. Un judiciar también dispuesto a ejecutar la voluntad del capítulo. Y finalizamos con una escuadra de mando de ala de cuervo, con la mejora armas de la Primera Legión, que aumenta la fuerza, ataques y daño de las armas cuerpo a cuerpo en 1, o en 2 si estás acobardado. Continuamos con las unidades de infantería, que inauguran 6 veteranos de férrea guardia, equipados con una pistola neovolquite. 10 de los nuevos caballeros de ala de muerte en 2 unidades de 5, con una gran arma de los no perdonados en cada unidad, el favorito de Rafa, 10 reviente infiernos con mucho incinerador de plasma sobrecalentado,
tres de los nuevos camaradas del círculo interior, alzados por el mismo primarca, y finalizamos con una escuadra de 6 caballeros negros de ala del cuervo, equipados con espolones de plasma. La lista es de 1990 puntos y utilizará misiones tácticas. El despliegue de esta misión es búsqueda de destrucción, que cuenta con un objetivo en cada zona de despliegue que utilizará los cuadrantes marcados del tablero, y los tres objetivos restantes se encontrarán en tierra de nadie. La regla de misión es reservas de moradas, que nos indica que hasta el inicio de la tercera ronda de batalla, siempre que queramos que una unidad llegue desde reservas, deberemos tirar un dado. A 3 más llegará satisfactoriamente. En caso contrario, no podrá ser desplegada este turno. La misión primaria es purgar al enemigo, que otorga 4 puntos de victoria por controlar un marcador de objetivo y otros 4 por controlar más que tu rival. Además, otorga 4 puntos de victoria al final de la ronda si has destruido alguna unidad enemiga y 4 más si eres el jugador que ha destruido más unidades enemigas. Bueno, ya estamos aquí junto al campo de batalla con los marines espaciales del caos en la parte superior derecha de las pantallas, Abaddon y los saqueadores, y en la inferior tenemos a la primera legión, los más valientes, que el Sagramatón. Literalmente que viene el león porque está en despliegue rápido. Sí, el padre, el eterno padre ausente, el eterno padre ausente, ha salido por tabaco, ahora viene. Y Antonio. Tiene que estar Rael sudando, ¿cómo queda ahí? Llega y primarca. No es que ha salido una cosa. ¿Cómo que ha salido? Pero que en la novela. Bueno, en la novela, en Arcas del Augurio, el mosqueo que tenía Dante con el león, de ahora viene, ahora va, no me dice dónde viene, dónde va. A ver, ahora qué no hago. No te puedes creer que puedo estar yo aquí preocupado a saber si te ha pasado algo que ni una mierda de Bocomisión me manda. Efectivamente. Y ni un mensaje astrobático. Dante diciendo, vamos a ver, ¿cómo le abro yo canal de Vox a los ángeles oscuros que se están dando de palo en este planeta que no sé lo que es? Y le digo, tengo a vuestro primarca, pero no sé dónde está. He encontrado al león de Calibán. Pero se me ha escapado. Se me ha escapado. Y no sé Rael, tú sabes que yo quiero morir, ¿verdad? Valoro muy poco la vida, Dante. O sea, totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué tenemos con los marines del caos aquí? Pues mira, tenemos 3 moteros, tenemos un Venom Crawler, sí, Venom Crawler, venimos hoy ahí, vamos a sacar Venom Crawler. Tenemos... ¿Con quién estás hablando? Con ellos, Antonio, con ellos. Ellos están aquí ahora mismo. War Talons, Poseído, 5 Poseídos, muchos lanes en esta lista. Luego tenemos Rino con 2 unidades de hecho. Míralo, míralo. Dijimos bien en no arrancarle el retro a Eleatsus el imperfecto. Luego tenemos 5 poseídos por aquí, 3 moteros, una escuadra de 5 exterminadores con Abaddon, otros War Talons, otro Venom Crawler y cerrando la comitiva una escuadra de cultistas. Nada en reserva, nada en despliegue rápido. Solo nada. 12 personas metidas en un Rino. 12 chavales metidos en un Rino y unos moteros que pueden ir y venir. A voluntad. Así que, Antonio, perfecto, pues empezamos. Dime aquí lo oscuro. La parte derecha tenemos la unidad de 10 Hellblasters con Azrael y el apotecario. Sí. Tenemos la primera de las unidades de Caballeros de Ala de Muerte. Un poquito al frontal de nuestra zona de despliegue, la otra unidad de Caballeros de Ala de Muerte. Y tras nuestra, cerca de nuestro objetivo natal, la unidad de Caballeros Negros. Asmodai con sus compañeros, con sus camaradas, sus comparsas, cantándole una chirigota, y el Judiciar con su férrea guardia. Oh yeah, oh yeah. Todo espectacular. Ay, Dios mío, lo que me gusta, la Blade Guard de los Ángeles Oscuros, que muere. Es que se ha quedado chulo. Guapísima, se ha quedado brutal. Entonces, vamos. Y León, pues, yendo por tabaco. Sí. En una misión con reservas de morada. Sí, el león no llega ni tarde ni temprano, llega justo cuando se lo propone o cuando le dejan, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. Vamos a ver. Si va a llegar y le dicen que está fregado, se espera. Que no, que se me ha hecho tarde, tal. Esta gente que cuando... hay un género, estaba... no sé si esto en todas las ciudades, decírmelo. Aquellos que nos ven que tienen perro. Hay un tipo muy concreto de español que es el que dice, voy a pasear al perro, y realmente se va al bar a tomarse un vino y está el perro ahí aburrido en el suelo sentado. Hay un género
de español con perro que hace mucho eso. Porque yo cuando pasé a Arro lo veo mucho. Podemos ser nosotros cuando desayunamos y dejamos al perro en la terraza con nosotros, ¿eh? O sea... No, pero es un género muy concreto. Decidme si lo habéis observado eso también. En la terraza con el vino y el perro sentado. Que aunque no hayan pedido o bebido vino ese día, huelen a vino. Bueno. Y un poquito de alcanfor. Vamos a ver, tú quieres ir primero, estamos jugando blancos prioritarios, con lo que ir segundo tiende a molar. Ir primero no suele estar bien, básicamente, salvo que puedas dar un golpe, un alfastrán bueno, cosa que o no puedo. Para posicionarte en la mesa, estratégicamente, no tomar posiciones. Yo quiero ir segundo, sí, dicho pero eso. Pero si va a salir lo que tú digas. Pero esto es para darle emoción, ahora va a salir lo que él quiere. Un 5 y le va a sacar un 6 para dejarme por... Un 3. Pues entonces eso significa, Antonio, que le tenemos que dar la vuelta al marcador. Sí. Y ya está. Ahora si yo saco un 5 y tú un 3, ¿quién empieza? Ay, no, perdona. No tenemos que darle la vuelta al marcador. Ahí está. Ángeles Oscuros empiezan y tú eres el atacante, aunque parezca mentira, ¿verdad? Sí, tú eres el atacante, fíjate. Así que, por favor, atáqueme usted. Juramento y ordena a la unidad de poseídos que está pisando tu objetivo natal. Muy bien, ahí está. Estupendo. Y poco más. Y poco más. Cartitas. No hay scouting, no hay nada. Así que tal cual. Simplemente sacar cartitas, Antonio. Esta lista ya te digo que hace cartas regulinchi. Hace cartas regulinchi esta lista. Era una lista más para enseñar que para. Pero bueno, esta lista de Marines del Caos tampoco es que sea. Estamos, yo creo que están más o menos bien igual. Luchar en todos los frentes. Luchar en todos los frentes. Y capturar puesto de mando enemigo que es un poco más complicado. Y capturar, bueno, mira, mejor que te salga esa ahora que no que te salga. Hombre, mejor que me salga cuando lo puedo hacer a 8 puntos. Sí, no, pero mira, es un turno 1, hay muchas que no pueden salir, que no elimine una que luego más adelante va a ser fácil. Por lo menos te quitas esta de en medio y puedes tener un CP5. Vale, luchar en todos frentes y capturar puesto enemigo. Vamos a empezar con juramento y órdenes que ya lo has designado. ¿Verdad? El león tiene que escoger una de sus tres. Punto de mando. Te tengo que dar un punto de mando por Arrael, tienes tu razón. No estaba aquí diciendo de va a ganar un punto de mando extra descartando la carta y tienes a Arrael en la lista. No voy a escoger Bizarre, nada con el león porque es que no va a salir. Puede venir. Debería, aunque esté en la reserva. Pero Antonio, debería escogerlo, pero es que en turno 1 no puede. ¡No me la sé! No puede escogerlo. Así que vamos a pasar directamente a tu fase de movimiento, ya está. Final de mi fase de movimiento, Bizarre. Oh, y bueno, ahora ha avanzado la férrea guardia con el judicial, ha sacado un 6, se han puesto en una posición bastante cómoda, ya tomando el cuadrante superior izquierdo. Han avanzado los exterminadores, han sacado un 4, lamentablemente necesitaban un 5 para coger el cuadrante inferior derecho, con lo cual no lo estoy haciendo. Han avanzado los Hellblasters, los revientes infiernos, por una posición un poquito más cómoda. Han avanzado también los exterminadores de los Caballeros de la Muerte del centro para reposicionarse un poquito y dejar sitio a las motos que vienen detrás. Claro, desde aquí estoy viendo un huevo que he dejado, lo pongo bien. Y se ha posicionado a Modai, bueno, sus camaradas en el objetivo natal. Por eso se acaba mi turno, porque ni te veo, ni te cargo, ni te nada. Ni te nada. Yo no voy a llevarme las motos a la reserva porque no podría caer en la primera ronda de batalla. ¿Vale? De hecho, incluso aunque pudiese, tendrías que tirar. Aunque pudiese, tendría que tirar. ¿Qué narices pasa si una regla te pide venir en el siguiente turno y por el dado te dice? No, porque es distinto, porque la regla te exige que vuelva al siguiente turno, creo. Creo que sí. De pues, todos modos, o puede ser, eso habría que leer la carta, puede ser que la carta te especifique que si no llega, intentas llegar en el próximo turno. Entonces, intentas llegar por la regla, no puedes por la carta y la carta te dice que entonces intentar. Eso tendríamos que mirar el wording, ¿vale? Ahora mismo cualquier cosa que digamos sería una tontería. De todos modos, no es una carta que se juegue, no es una regla de misión que se juegue en competitivo, así que no os preocupéis por eso mucho. No dice, la unidad no llegará a ese turno, ya está. No os preocupéis. Aquí, como no va a darse el caso, da igual. El caso, se acaba mi turno. Sí. Ni tengo luchar en todos los frentes, ni tengo captura de puesto de mando enemigo, sí. Ni tengo cartas porque me quito las dos. Perfecto. Mira que luchar en todos los frentes en cuadrante. Es la facilita. Sí. Pues. Pues, Antonio. Muy bien. Haber nacido obispo. Haber nacido obispo. Y nada, con esto vamos a tu turno 1. Sí. Puntito de mando extra cada uno. Yo 3, tú 2. ¿Algo que hacer en fase de mando? Sí, elegir la regla de Abaddon, que vamos a elegir la 4 más invulnerable en área.
porque no creo que en esta ronda de batalla, ni en tu turno ni en el mío, no creo que haya palos. Y si hay palos, es porque que viene el león. Así claro. Que por lo menos tener una 4 más invulnerable con cosillas. Y es, va a ser poder reposicionarse. Este objetivo. Sí, con los cultistas, efectivamente. Y vamos a pasar a mi fase de movimiento, salvo porque tenemos que coger cartas, es verdad, porque estamos jugando táctica. Es que estoy tan acostumbrado con marines. Veo marines del caos y pienso en baliza y behind. Baliza y behind, pero no, en este caso esto es una lista más fachanguerita. Controlar la tierra de nadie y defender bastión. Controlar la tierra de nadie, ¿vale? Se puede hacer y defender bastión que no se puede cumplir durante la primera ronda de batalla. Sí, no, pero es que no la va a cumplir en la primera ronda. La va a cumplir mi segundo esta turno. Esta misión secundaria no puede cumplirse durante la primera ronda de batalla. Si robas esta carta de misión secundaria durante la primera ronda de batalla... Ah, vale, vale. Nueva. Es que te digo, no la cumplirías en la primera ronda. Bien visto, pero no. Y luchar en todos los frentes. Controlar la tierra de nadie y luchar en todos los frentes. Vale, pues en principio no debería ser problema hacer ninguna data. Así que vamos a pasar... Ay, no, esta la tengo que barajear. Perdona. Pero vamos, un barajeito... Y vamos a pasar a mi primera fase de movimiento. Venga, vamos allá. Final de mi fase de movimiento, señores. ¿Y qué hemos hecho? Pues mira, lo primero que hemos hecho un avance con los cultistas. Necesitaban un 5 para llegar al objetivo, empezar a hacer los tiki y todas esas cosas. Han sacado un 1, ¿qué le vamos a hacer? Así que lo que he hecho es pues hacer un cordoncito por detrás para ir preparando que no me pille el león en braga. Luego he movido con la araña, que he avanzado, me ha salido un 2 y he podido tocar el objetivo inferior derecho. Estoy a una carga ahora mismo de 9 de los Deathwing Knights. Luego hemos movido con el con los War Talons, que hemos avanzado y directamente vamos a intentar matar algún caballero negro de la, sí, del ala de cuervo, ¿vale? Me he gastado un punto de mando en mi fase de movimiento para poder avanzar y cargar porque son de Slanesh. Ocupando su lugar he puesto a... Bueno, primero, antes de eso he movido, he avanzado con el Rhino de los dos señores del caos y los 10 Chosen. Y lo he movido hacia adelante para estar amenazando ya a la Blade Guard, estar amenazando a otras cosas, ¿vale? Estar a distancia de carga de los dos objetivos. He movido a los poseídos ocupando el lugar de los War Talons. He movido después de eso a las motos, ¿vale? Para cerrar un poquito este de despliegue rápido de esta zona, que ya estaba cerrada, pero bueno, lo he dejado a 6 pulgadas del borde para al final del turno de Antonio poder irme con ellos a la reserva. Y... he movido el Venom Crawler ligeramente también por aquí. Y luego hemos, pues, este núcleo alrededor de Abaddon, pues lo hemos reajustado un poco. Hemos movido un mínimo a los exterminadores, luego hemos movido a los War Talon por la zurda de Abaddon y a los poseídos por la diestra, dejando solo a uno tocandito el objetivo de detrás. Poco más que hacer, Antonio. Poco más que hacer, no hay disparos realmente. Ah, bueno, las motos del centro se han venido a controlar el objetivo del centro. Sí. A ver si pica algo. Y ya de paso, pues que no me pueda caer un despliegue rápido del león a 9 pulgadas de Abaddon y que le salga una carga de 9 a Abaddon y me parta la madre, ya desde primeras, ¿vale? No creo que Antonio se arriesgase a eso, pero, oye, sí. podía hacerlo, así que prefiero no tentar al demonio. Y si me mata unas motos, pues para eso están. Vamos a pasar ya con la fase de disparo, que como digo, no hay. Vamos a pasar por la fase de carga y la unidad de espolones de la disformidad tienen una carga de 5, hemos dicho que era, a los War Talons. No, a los War Talons, perdona, a los caballeros negros. Claro, no se van a cargar ellos a sí mismos. Un 6, así que llegan. Vamos a moverlo. Venga. Bueno, pues ya estamos aquí. Cuando te cargo, Antonio, tira una estratagema, ¿verdad? Sí, que es menos uno a ser herido en combate con un cuerpo y es cuando finaliza el movimiento de carga. Sí. Es líneas inamovibles. Líneas inamovibles. Está comprobando que no fuese unidad de infantería, para no haberte hecho trampas, pero no, es cualquier unidad. Es cualquier unidad, perfecto. Bueno, inamovible. Impasable, unbreakable. Sí. Y eso es menos uno a ser herido esta fase de combate. Perfecto. Apilo un poquito así con los guardados y vamos a pegarte, ¿vale? Venga. Pues fuerza 5, R5, ¿verdad? Pero menos 1 a herir. Hago pacto de Slanes de sostenido. Haces pacto de sostenido, cárcel de Slanes al 5. Efectivamente. Al 3, que hay bastantes. Vamos a quitar aquí los fallos. No hay mucho. Y sostenido hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Joder. Pues necesito otros 4. ¡Qué barbaridad!
Aquí están los War Talon y ahora al 5 por el menos 1 Erin que te ha echado. Pero repitiendo. Pero repitiéndolo todo porque son Twin Link. Eso, ¿eh? Al 5. Deberían llegar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues hay 10 sin repetir. Repito. Uy, va. Suelo, no tengo matado. Uno de los fallidos. Cojo uno de los fallidos, sí. Vamos a quitar los fallos. Repito este, que otra. Pues 14. Aquí, y aquí, y aquí. Pues serían, sí, 3 y 3, 6, 3, 9 y 1, 10 y 4, 14. Antonio, 14 salvaciones. Puto Guartalón, madre de Dios. Menos 2, ¿verdad? Con menos 2, sí, señor. Al 5. Sí. Cuidadito. Se me ha caído uno. Ahí tiene otro. Y como solo salvo 3, son 11 heridas. Son casi 4 motos muertas. Yo digo, si te mato 3 es worth, pero es que te he matado 4 y pico. Vamos a quitarlo. No, he matado 3 y 2 heridas a otra. 3 y 2 heridas a otra. Ten en cuenta que el estandarte tiene 4 heridas, por sí, pero yo creo que no te ayuda, ¿verdad? No. Seguimos con la respuesta de los caballeros, sí, de Ala de Muerte. Bueno, no. Sí, ya son los que quedan. Ravenwing, Black Knight. Pegan 4 y el jefe, los 4 normales al 3. ¿Sí? Fallan estos 4. Sí. Y fuerza 5 al 3. Son 3, 6, 7 con menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con menos 2. ¿No es menos 1? Es menos 2, 1. ¿Es menos 2, 1? Vale, perfecto. Pues al 5. Vamos allá. Al 5. Repito ese que estaba combado. Pues se muere 1, se muere en 2 y se muere medio. Se mueren 2 y medio. Pues vamos, sigo con el jefe. El jefe. ¿El va al 2? Cuenta con esos K2, ¿eh? Sí, va al 2, va al 2. Seguro que va al 2. Y también él tiene fuerza 6, pero da igual. Sí. Tiene la espada chupi. Por eso tiene fuerza 6 más un ataque, pero vale. Eso te quieren 2. Dos salvaciones, al 5 más invulnerable, asumo que no salvo ninguna, se queda 1 con vida. No, 1, porque me remata, cierto, que sí, le quedaba una herida, se queda 1 con vida. Muy bien, pues es mi turno. ¿Qué hacemos, Antonio? Pues mira, vamos a luchar en todos los frentes de 3 cuadrantes, con lo que me llevo 3 puntitos de secundaria. Y controlar la tierra de nadie me llevo 5 puntitos. Porque controlo dos objetivos de tierra de nadie, que sería este señor y aquel señor. Muy bien, ahora pasaríamos a tu turno, turno 2 de los Ángeles Oscuros. Sí. Angeli Oscuri. ¡Ah, la ragazza! Vale, ese meme buenísimo. Lo siento. Vale, entonces, Ángeles Oscuros va a 3 CP porque tiene a Rael con los Hellblaster. Y yo voy a 2 CP, ¿vale? Muy bien. Pues, Antonio, dime, tienes que sacarme cartitas. Sí. Bueno, hacer el juramento y órdenes, tal y cual. Le saco ya la moto que resucita. Sí, la sacamos ahí, que el apotecario resucita una motillo. No termines tonto de hacerlo por aquí, pero bueno. Ya me asoma porque me disparo. ¿Dónde va a ir esto? Pues tampoco disparo yo mucho, ¿eh? Quiero... ¿Qué? Sí. Tampoco pegaba así mucho, ¿verdad? No, no, lo guardaron. Yo nunca he dicho que no pegaba mucho. Jamás habré dicho yo que lo guardaron. Tira el pacto porque a lo mejor estás muerto. Tiro el pacto, porque a lo mejor estoy muerto. Es un 5, que sí. Espérate, claro. Es un 5, que un 5 es un fallo. Y no, una herida, así que... Estás muerto. Es antes de que te pegue. Se quedó uno con una herida. Antes de que llegase el daño. Te lo quito, no me acuerdo, pero te lo quito. Sí, sí, me acuerdo, sí, que uno se quedó con una herida, pero... Y luego vino pues ya está muerto, no te preocupes, ya está. Perdonad por la despachada. Ya está. No, ya está. Ya está. El único motivo por el que había cargado con los guardalos no era para dejarlo trabado a uno, pero sí es verdad que el pacto se me había olvidado, así que ya está, lo falla, ya, está muerto. No pasa nada, Antonio. Es antes de que yo te pegue el pacto. No pasa nada, Antonio. No, no te has preguntado, sí, no, sí, no, sí. Estoy equivocando. No pasa nada. Y ya está, sácame carta. Eso ahí. Venga. A los poseídos de donde estaban los guardalos. Y soy rojo, sí. Purificar y no habrá prisionero. Venga. Vale, ya lo tenemos puesto. El juramento al final va a ir al Rino. Sí. ¿Y qué más cosas? La primaria tú, pues cinco, te llevas 5 puntitos. Natal. 5 puntitos de y el aura del león va a ser todos los secretos revelados. Todos los secretos que no son míos. Vale. Muy bien, perfecto. 5 puntitos y el león escoge lo de sabotear estratagemas. Sí. Estupendo. Pues nada, con esto vamos a pasar a tu fase de movimiento. Ya no hay nada más que hacer. Venga, vamos allá. Final de la fase de movimiento, se va a quedar estático Asmodai con sus coleguitas. Se mueven los caballeros de Ala de Muerte de la parte inferior derecha para estar a una carga de 9 del Venom Crawler, que lo puso ahí para tentarme, pero bueno, si esta gente como gana movimientos con las cargas, pues ya está. Que lo intenten.
La otra unidad de caballeros de la de muerte se mueve hacia adelante, una carga de 8 de las motos, también con ganas de intentarlo. Los Hellblasters se quedan estáticos, van los ferreaguardia al objetivo, con el Judiciar detrás del Glass Pass para evitar precisiones. Y de todas formas, si me carga ya lo verías, pero bueno. Sí. Y la unidad de caballeros negros se lateraliza hacia el Rhino. Con esto termina mi fase de movimiento, no viene el león. Todavía. Empieza la de disparo. Ni lo intenta, porque a lo mejor lo intenta y no llega. Claro. Podría ser. Majestad, cuidado sí. Con la gravedad, que se llama. Gasto un punto de mano, como estáis viendo. Empiezo la fase de disparo con los caballeros negros, disparando sus plasma talons al Rhino. Y por Unforgiven Fury, ¿sí?, les damos impactos letales. Muy bien, golpes letales, impactos sostenidos. Que si estuviesen acobardados, si alguna unidad de mi ejército estuviese acobardada, se activaría al 5. Los críticos. Vale. Y pues nada, 3 a corta, 4 a larga. No, todavía no. Ah, claro, sí. Vamos a ponerte un menos 1. Vamos a ponernos 1. Obviamente va caliente, eso sí. Sí, va caliente, al 4 más. Y al 4, repitiendo. Sí. Al 4 ya hay bastantes heridas, fíjate, qué bien. 5 letales, sí. Y voy a repetir solo los fallos, ¿vale? Vale, muy bien. Un éxito. Okay, otro letal, quito fallos. Sí, y todo eso a herida al 5. Claro, fuerza 8 al 5. Al 5. Y lo hacen estupendamente. Bien. Estupendo, muy bien. 10 en total. 10 salvaciones. Pues es de FP menos 3. Menos 3 al 5. 3 y 3, 6 y 3, 9 y... Una 10. Y una 10. Y una 10. Vamos allá. Pues se muere mucho, se muere muchísimo. Vamos a ver si explota. Que sí que explota. Muy bien, pues eso te va a pillar a ti, seguramente. Sí, 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 sí. Como, ¿verdad? Como, ¿tienes por ahí la regla? Sí, está un poquito más de 4. Sí, un de 3 mortales para ti. Que sería una solo. Vayamos a matar a alguien. Entonces se bajaría a 1. Sí, y así solo son los poseídos y Venom Crawler. Los poseídos. Son 2, se queda uno a una herida. El último y el Venom Crawler, 2 heridas, que serían, fíjate, las 2 que necesitaba para matar a ese. 2 que sería a 10. Creo que tiene 10 heridas. Creo que a 8, pero te lo voy a comprobar, ¿vale? Y vamos a bajar a la gente de dentro. Ya hemos desembarcado, voy a tirar mis peligrosos. Muy bien. Son 7. Ninguno. Perfecto, muy bien. Pues vamos a ver cuántos se mueren. Sería 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. He sacado una unidad por detrás, una unidad por delante, porque no me cabían todas por detrás. Y sería una herida a 1, que va a ser de la escuadra de delante, que estamos en dos maneras. La férrea guardia purifica el objetivo. Sí. Y fase de carga. Empezamos por los caballeros negros, a esta primera unidad de elegidos. Sí. Me sale un 5, llega. Vamos a moverlos. La unidad de caballero ahora de muerte del centro, un 8 hacia las motos, que a ver si sale. Un 9 llegan. Perfecto, vamos para adelante. Y nos queda la última unidad de caballero de ala de muerte, que irían a por el Venom Crawler si llegasen con un 9. Un 9 que no llega. No llegan, doble 1. Muy bien, pues vamos a pasar con esto yo creo que a la fase de combate. No hay mucha cosa más, ¿no? Venga, vamos allá. Empezamos la fase de combate con los caballeros de ala de muerte, pero este campeón del caos aspira a la gloria. Aspira a la gloria. Porque se va a morir. Así que mira, por lo menos, porque intenta hacer algo el muchacho. Y nada, pues empezamos con esta gente. Empiezo con la gran arma de los no perdonados. 5 ataques al 2. Sí, señor. Falla 1, no hay sostenidos. Y fuerza 6 al 3. ¿Sí? Con devastadoras. Que son 2 salvaciones y una devastadora al final. 2 salaciones y una devastadora al final. Al 5. Nada. Pues eso sería. ¿Tiene 3 heridas cada moto? Sí, tiene 3 heridas cada moto. ¿Una muerta? Una muerta, sí. Una muerta y la devastadora será para el final. Te ha ayudado al final. Ahora todas las espadas de energía de fuerza. Armas reliquia. Armas de energía. Armas reliquia es la que puede llevar. Armas de energía. Vale. Vale, aquí, armas de energía. 10. Pero tienen fuerza 6 en vez de fuerza 5, que sería lo normal en una espada de energía el normal. El arma reliquia es la que se pone en fuerza 7, que es la que llevaría la Relic Blade de este hombre. Sí, que es mejor que la espada de Azrael. Bueno. Y no es ni siquiera la mejor arma que puede llevar. Tiene, Belial tiene, está feo. Pues al 2. Vale, al 2. Quito... Han impactado perfecto. ¿Qué costaría darle a Belial? Échale...
reglas especiales. Échale alarma sostenido. Échale sostenido y devastadora. Ya está, tampoco pasa nada. ¿Sostenido y devastadora como un gran arma de los no perdonados? Fíjate, efectivamente. Coge y le da sostenido y devastadora y ya por lo menos da menos lástima. Yo qué sé, es que a veces aquí en WhatsApp. El efecto Tigurius, que Tigurius era igual o peor que un bibliotecario. Sí. Y ahora fuerza 6 al 3. Sí. De quinto fallo. Ahí hay ya bastante. Pues son 3, 6, 9, 12. 12 de también menos 2. 12. Al 5, ojo, he salvado bastante bien. He salvado, de hecho, de puta madre. Te entran 3 heridas. 3 en 1, 2, 3. Se muere uno tal y las devastadoras, pues se mueren, pero justito. Sí, ya está. Vamos a retirarlos. Vamos a seguir con la unidad de caballeros negros. Sí. Que si veis que tengo un punto de mando menos, es por precisión solo con el campeón. Porque es el único que es personaje dentro de la unidad personaje. Claro. Cosa que ya conocemos. Eso es lo normal. Este tipo de gente. Sí. Sí, pero como el apotecario siempre ha sido un personaje. Ah, siempre. Obviamente, cuando era un escuadrón armado no era un personaje, porque esto funcionaba distinto antes. Pues, que me pegue, el leche. Te pego. 7 ataques por el más 1 de la arma de la primera legión. Al 2 él. Y sin más regla. Esto va al señor del caos, ¿verdad? Sí, fallando 3. Y fuerza 6. Al 3. Al 3. No me puedo echar ninguna estratagema porque estoy acobardado. Por si alguien está diciendo, pero échate gratis, armadura del DC. No puedo. 3 salvaciones de daño 3, eso sí. 3 salvaciones de daño 3. Tengo 4 o 5 heridas, da igual, 4 o 5 heridas. Sí. Vamos, que tengo que salvarme 2 o 4 más. Sí. Tengo un CP. Y está acobardado, como hemos dicho. Y está acobardado, como hemos dicho. ¡Salvo todo! ¡Está aspirando a la gloria! Con muchísima gloria. Pues nada, pues al 3. Sí. Quito fallos. Aquí y aquí. Y al 3. Y al 3. De nuevo. Bueno, aunque tenga anti 4 más, no da igual. No, no hace falta porque voy al 3 y quito un 3. Porque has quitado 2 3, creo. Este seguro. Si me creo que has quitado 2 3. Creo que estoy bastante seguro que has quitado 2 3. 3, ¿vale? 6, 9, 10. 3, 6, 9. ¿Por qué he quitado 3? Porque iba hablando de no me hace falta el 4 más porque voy al 3. Y de todos modos no tiene anti-infantería 4 más. Ni tiene anti-monstruo o anti-vehículo. Ah, no es personaje, es verdad. No es anti-personaje. 3 y 3, 6 y 3, 9 y una 10. Al 10 salvaciones al 5 más de armadura. Salvo 3, entonces. Salvo 4, 10 son 3. Se muere 1. Sí. No, le quedaba una herida. No, he sacado, bueno, he sacado solo un 1, sí, sí, ¿verdad? Entonces se muere 1. Se mueren que dos. Tiene entre la herida no dos, perdona. Claro. Se muere uno, se mueren dos y uno se queda dos heridas. Sí. Así que los que voy a quitar las dos pistolas de plasma, ¿vale? Sí. Una pistola de plasma, una combi arma y la segunda combi arma se queda con una herida, ¿vale? Vale, perfecto. Pues ahora me van a pegar de vuelta. Y ahora te van a pegar de vuelta. Yo no esperaba que íbamos a llegar hasta aquí porque esperaba que el campeón iba a hacer mucho más. Pero como le has dado, yo creo que darle precisión a lo mejor no ha sido tan buena pero idea. Pero tú sabes que esta unidad, en cuanto pierde al personaje, pierde mucho. No pierde tanto, pero sí, pierde mucho. Sí, sí, lo que pasa es que es el único que tiene una invulnerabilidad que he tenido mucha suerte. Pase por delante que he tenido mucha suerte. Pero a partir de ahí... Están llegando tres, era más fácil que viviese que no. Bueno, venga, de cualquier manera. Vamos por la gana. Lo que digo es que como él tiene daño plano 3 y los Chosen tienen 3 heridas... Es que yo creía que tenían 2. Por eso ya. Porque ahí está bien. Era él, pero vamos. Yo no sabía que... Pero vamos, que aún así, que te han llegado solo 3 y creo que ha sacado un 4 y 2, 5. O sea, que se hubiese muerto solo... No, uno. FP tiene... ¿No tiene FP menos 3 el 2? Vale. Bueno, venga, vamos allá. Sube ataque, fuerza y daño, no sube FP. Aquí hay un arma cada uno de su padre y de su madre. Vamos a hacer Vamos a hacer Chosen. ¡Vamos a hacer Chosen! No sé quién dirá eso. Fabius Billy, a lo mejor. Yendo por lo más amable posible, porque no es lo mismo que lo diga Fabius Billy que lo diga Lucifer Sempiterno o Fulgrim. Claro, no es lo mismo, no tiene la misma implicación. Vamos a ir con la arma 2. Como me dijo el otro día Mancuso hablando de Fulgrim. ¿Y el ganso? Arte del señor. Tío Mancuso, por favor. No, o sea, tiene sentido. Repitiendo los unos porque he hecho un pacto y soy cabo absoluto. Y al... No saco ningún 6, ¿verdad? No. Y al 4 repitiendo, ¿no? Porque esta es la arma doble. Serían dos salvaciones con menos 2. Al 5. Dos salvaciones con menos 2. Al 5. Salva. Como un campeón. Vamos a ir ahora con la curse. Sí. Normal. Son 4 ataques. Impacta todo. No hay sostenidos todavía. Y al 4. Dos salvaciones.
Pues se muere. Se muere y una herida. Eso está estupendo. Eso está estupendo. Vamos con el puño de combate. Eso es. Ah, impacta. El 1 lo repito. Sí. Porque estamos haciendo un pacto. Impacta entre ellos sostenido. Así que 4. Y fuerza 8 al 3. Que serían 2. 2 con menos 2 al final. Con menos igualmente. Sí. Se muere otra moto. Se muere otra moto. Está el estandarte y sí, otra moto muerta. Que eso es perfecto porque ahora viene el martillo. Que me está saliendo todo muy bien. El martillo que creo que tenía 6 ataques cuando aspiraba a la gloria. Hace mucho que claro, no me lo tengáis en cuenta porque hace mucho que no juego Marines del Caos. Lo he jugado mucho esta edición, pero hace tanto que no quiero hacerle trampa a Antonio y ponerme ataques de más. Pero trampa, creo que era. Trampa Antonio. Son. Trampa Antonio. Son 6 ataques de Demon Hammer al 3 más de 9 menos 3, 3. Incluyendo, incluyendo el. ¿Vale? Así que venga, 6 ataques. 1, 2. Al 3 más, repitiéndolo 1. Uh-huh. Ah, no hay unos, pero hay un sostenido. Uh-huh. Se ha ido bien. Y ahora fuerza 9, pues al 3. Claro. Con heridas devastadoras, ¿vale? Hay ya 2 de devastadoras que irán al final. 2 salvaciones y al 5. Serían 2 salvaciones, efectivamente, al. No, al 5, no, menos 3. Al invulnerable. 5 más invulnerable, es verdad. Es que antes la tenían solo. Vale, pues se mueren entonces 3 motos más. 5 en total. ¡Puh! ¡Madre mía! Uno, dos, tres, cuatro, es que cinco, antes tenían estos las invulnerables solo a disparo. Porque era el Jink. Vale, pues vamos a. Era el jinete experto en aquel momento. Pues vamos a retirarlo. Sí. Vamos a tirar el pacto a ver qué pasa. Estamos bien. ¿Tiene perfecto? No. Y ya está. Eso. Yo preguntaré siempre. Hombre, claro, por supuesto. Vamos a ver la puntuación. En cuanto quiera la lavadora. ¿Y final de mi turno? Sí. Pues tengo, no habrá prisioneros de 4 puntitos porque he matado el rino y las motos. Y purificar tengo 3 porque solo lo he hecho. Un objetivo, perfecto. Sí. Que es esto de aquí, cuando me deje los. Cuando te dejen los hados, mientras te peleas con eso, voy a ir sacando mis cartas, ¿vale? Sería defender bastión y desplegar baliza de. ¡Ay! Pero perdona. Al final de tu se va la me llevo las motos, lo dije eso, antes, sí. Lo dije antes. No sé si fue dentro o fuera de cámara, pero lo dije antes que me la iba a llevar. Desplegar, ¿vale? Y defender, ¿verdad? Es defender bastión y desplegar balizas de teleportación, sí. Vale. De todos modos, esas motos no pueden caer en tu zona de despliegue. Claro. ¿Vale? Así que tampoco. De hecho, ha sido, fíjate lo que te digo, ha sido hasta detrimental, porque ¿vale? Llevármelas, pero había dicho que tal. Defender bastión y desplegar balizas de teleportación. Defender bastión, hay un león que va a caer. Pero ya está, no me la voy a. No me voy a ganar un CP en eso. Así que ya está. Esas son mis dos cartas. Venga, un punto de mando cada uno, vamos a 2. 10 puntos de primaria. De Abaddon. La movida de Abaddon. La movida de Abaddon. De Abaddon. Es que está Arrael deseando que salga Abaddon. O sea, Arrael le queman los. Vamos, le están quemando ahora mismo los plasmas, literalmente. Entonces, ser muy ofensivo, a lo mejor, con Abaddon, a lo mejor no es lo mejor. Vamos a echar repetir todo para impactar, ¿vale? Repetir todo para impactar, sí, perfecto. Vamos a echar repetir todo para impactar. Muy bien. Ya está. Chimpón. Pues venga, vamos a pasar. Se acabó mi turno, vamos a pasar a mi fase. Final de mi fase de movimiento, ¿qué hemos hecho? Pues lo primero que hemos hecho ha sido, si no recuerdo mal, avanzar con los cultistas, que están tapando todo un flanco de que venga el león, están ahí. Primero Venom Crawler. Primero ha sido el Venom Crawler, vale. Pues antes de los cultistas ha ido el Venom Crawler a intentar dar morcilla a los Deathwing Knights. Luego han ido los War Talons, también a buscarle la cosquilla a los Deathwing Knights. Hemos movido hacia adelante con los poseídos para ir a por los Deathwing Knights del centro de la mesa. Intencionalmente quedándote con unos más lejos para evitar con la carga ponerte con todos peana con peana. Sí, porque necesito una segunda fila para que llegue el aura de Abaddon, que se ha movido él y su unidad a la derecha para ver por un lateralillo del edificio a los de Windknight para que no salgan los Arrael y sus muchachos y me llenen de plomo. Lo hemos movido hacia adelante el Venom Crawler, pues se ha puesto tocando el centro y está haciendo una baliza de teleportación. Muy bien. ¿Vale? Y luego hemos movido, hemos avanzado con la unidad de Chosen de Leaxus, que se ha acercado a los Bladeguard, Ferraguardia, y me he destrabado con la unidad de Chosen que estaba trabada con la unidad de Black Knights. He movido con los poseídos para buscar también a los Black Knights, y por último han caído las reservas, que han sido mis 3 motocicletas, cerrando la retaguardia de Abaddon para que no
pueda aparecer el león con una inserción rápida por detrás, sí, y decirme cucu tras. Ah, mierda. De hecho, yo me falta un punto de mando porque, sí, voy a intentar una inserción, claro, una inserción como rápida. Como funciona esta carta es que cuando una unidad llegara al campo de batalla, tira un dado, al 3 más no llega durante, claro, la segunda ronda, sea, de batalla. Exactamente, salvo que sea la tercera. Bueno, aún bueno, con un 1-2 no llega, ¿vale? Entonces, sí, a partir de la tercera ya salen. Entonces, para poder llegar tienes que primero gastarte inserción rápida, te gasta, ahora es cuando puede llegar y ahora tiramos a ver si no llega. Es una putada, pero es como funciona. Llega. Que llega, pues vamos a poner al león. Llega el león de Caliban. El león de Nemea. El león de la meta. El león de Nivea. Vamos a empezar con el Venom Crawler en la fase de disparo, después de esa llegada del león de Caliban. Y vamos a disparar pues sus dos cañones excruciadores, que son 12 disparos. Vamos a hacer un pacto, es de Zench, lo voy a hacer de letales. Muy bien. Así que vamos allá. Hay un letal, dos letales, tres letales, cuatro letales. ¿Vale? Quitarlo, voy a quitar los 1 y los 12, efectivamente. Y al 3 el resto. Y al 3 el resto, que serían 2. 2 se irían 6 en total. Con menos 1, así que al 3. Porque ahí no tiene cobertura. Por eso lo he puesto por ese. 6 al 3. Sí. De daño. De daño sería 2, pero pasa 1. Pues 2 heridas. 2 heriditas. Pues se queda uno con una heridilla restante. Voy a tirarte el pacto rápidamente. Estamos Gucci. Dime. ¿O tienen 4 por tener escudo? Tienen 4 por tener escudo. Antonio tiene mucha razón en lo que dice. Continuamos con la siguiente unidad, que es la unidad de Abaddon. Y lo que vamos a hacer va a ser disparar a los The Wind Knight del centro de la mesa, Antonio. Muy bien. Voy a disparar a los The Wind Knight del centro de la mesa con las combis y me voy a gastar la estratagema del caos absoluto de repetir todo para herir. ¿Vale? Para herir, ya que lo hace el impactar por Abaddon. Voy a hacer, y por su regla especial. La regla especial de los términos del caos es cuando son objetivos de un pacto repiten todo para impactar, ¿vale? Así que por varias cosas. Vamos a tirarme la estratagema, como ya he dicho, voy a un punto de mando, hago un pacto, y cuando lo resuelva después, si lo resuelvo con éxito, ganaré un CP por Abaddon, perfecto, ¿vale? Abaddon no puede disparar porque está de cara. ¿Y si lo resuelves con éxito, no? Si lo resuelves con éxito a 2 más, ¿no? Si lo resuelvo con éxito a 2 más, creo, vale, que recordar, sí. ¿Cuántos pasitos? Vale. Entonces sería 1, 2... La combi arma 2 tiros. Tienes toda la razón del mundo. 1, 2, 3... 4 y 5. 10 tiros al 4. ¿Al 4 repitiendo? Al 4, repitiendo todo lo que no sean 6. Perfecto, hay 2 6, básicamente. Sí. Hay 4 6 y un solo fallo. Jesús de Medina Celi. No sé por qué estoy sacando abajo para salvar. Yo no sé por qué estoy sacando. Al 4, antiinfantería 4 más. Y estos son devastadoras. Y repitiendo todo para herir. Aquí, repitiendo todo para herir. Joder. Muy bien, pues 11. 3 y 3, 6 y 3, 9 y una 10, que serían 1, 2 y 2 y le queda uno una herida, ¿vale? Le queda uno, dos heridas. Le queda uno una herida. Ah, entonces han sido 11, no han sido 10. 4 y 4, 8, 9, 10, 11. No, 11, tú has dicho 10. No, vale. ¿Ya lo he dicho yo? Bueno, pues eso. Eso. El caso. Dos muertos y a uno le queda una herida. Sí. Vamos a resolver el pacto. Liderazgo 5 de Abaddon. Está resuelto con éxito y a 2 más me llevo un CP, que me llevo un CP. Perfecto. Así que vuelvo a 2. Eso será relevante, porque si no, no te iba a poder tirar más nada. Vale. Ahí está. Siguiente, vamos a ir con la granada. Con la granada irá después, ¿vale? Claro. Vamos a continuar con estos muchachos de aquí, que van a... No, estos muchachos de aquí, la unidad de Leasus, que le va a disparar todo a la unidad de Blakar, ¿vale? Voy a hacer un pacto de sostenidos, ¿vale? Pacto de sostenidos. Vamos a empezar con las... Vamos a empezar con las combi armas, ¿vale? Que, repito, lo uno. Que uno serían con sostenido. Uno con sostenido, ¿vale? Porque pasan al 4 más, efectivamente. Y al 4. Uno, una herida devastadora, vale. Por ahora, los dos plasmas, que van sin calentar, ¿vale? Pues no quiero matar Chosen. Impactar los dos y dos sostenidos. Sostenido. Y serían tres heridas. Tres heridas con menos dos, daño daño uno. ¿Chapa con la Blinker de base? Ah, no, al tres. Vale, pues sí, entonces al cuatro. Sí, tres al cuatro. Que son dos heridas más, ya hay menos dos, un muerto. Sí, cuatro. Vale, no, menos ya dos. Hay, sí, sí, chavo. Ya hay un muerto. Ahora el señor del caos, el Easu. Impacta. Y hiere. Es pistola de plasma. Sí, es pistola de plasma.
otra herida más. Uno va a dos heridas restantes. Van cuatro heridas en total, sí. Y ya está. Porque el otro tiene dos armas de combate. Así que ya está. Se muere uno y otro va a dos heridas restantes. Exactamente. Vamos con la segunda unidad de Chosen, que va a tirar una granada. Porque como son Chosen, pueden destrabarse y disparar y cargar. Perfecto. Así que son elegibles. Granada. Voy a un punto de mando. Porque cualquier estrategia. Vale. Un segundito. Dime. Secreto revelado. Igual no tiras una granada. Estoy a 12. Estoy a más de 12 de las de la de Estoy a 12. De la de pues tengo que hacer una. Tengo que hacer un chequeo. Eso es lo que tú decir, ganas no, un tengo... CP ya, pero no lo ganas no porque lo ya está Rael. Eso es de base, gana un CP. Pero. Te voy a mirar exactamente cómo tienes que hacerlo. Tengo que tirar un, superar un chequeo de liderazgo. Si fallo el chequeo de liderazgo, me gasto los CP, pero la estratagema no sale. Tiene que tirar acobardamiento. Si falla. Ah, acobardamiento. Ojo. Que no es chequeo de liderazgo, es acobardamiento. Nice. Pues vamos a tirarlo a ver qué tal. He hecho el pacto de estos otros. No. Creo que no. Tira. Voy a hacer el pacto primero, ¿vale? Vamos a terminar eso. Está bien. Ahora, el chequeo de acobardamiento a la unidad chiquitita, que también esto está bien porque me impedirás tirarme la estratagema. Está mal, no sale la granada y están acobardados y ganaría un CP que no lo gana. Pues fíjate, el león de Calibán. Tira una granada y dice el león. No. Tira una granada y como no los ven, solo se escucha. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a empezar con. Como le quedan dos heridas, vamos a empezar calentando con las dos pistolas de plasma. ¿Pacto de sostenidos? Pacto de sostenido. Vamos a empezar con el señor del caos. Venga. Al 2, impacta. Y al y el otro, impactan los dos. Vale. Y al 3, fuerza 8, no. Al 2. Al 2. Al 2. Dos salvaciones. No, antes he herido al 3. Porque no, fuerza 7. No, contado... Ah, pues yo he contado al 3. Porque era fuerza 7. No había dos. Pues se muere uno y a otro le queda una herida. Y ahora la última combi arma que queda. Venga, al 4. Al 4. Que repitiendo el 1, repitiendo ¿no? el 1, sí. Nada. Ya, tira los dos plasmas. Tiro los dos plasmas primero. Están bien. Y tiro el chequeo. El chequeo del pacto, que está bien también. Perfecto. Pues vamos a quitar un un Blade Guardia. Último disparillo, porque no se diga, ¿vale? Porque le queda un Deathwing y una herida, pues. Son las motos del caos. En las motos del caos disparando a los Deathwing de la larga. Sí. No hago pacto, por supuesto. Y no empata. Vale, pues vamos a pasar a la fase de carga. Venga. Vamos a ir con el Venom Crawler primero a los The Wind Knights, que es automática pero la tiro, es un 3, ya está. Lo que quiero es dejar a dos bloqueados con él. Está pena con pena de la maza. Creía que llegaba, pero no llega al segundo. Vamos ahora con los War Talons a la misma unidad. Que llegan con una carga muy larga que no deberían haber sacado. Un 11. Bueno, mejor ellos que los poseídos. No, mejor ellos, desde luego, mejor ellos que los poseídos. Estoy obligado, es que estoy obligado, Antonio. Vamos ahora con los poseídos a la carga de centro, que tenemos una carga automática y quiero que sea tan bajita como sea cortita, posible. Cortita. La queremos cortita, al pie. La queremos al pie. Me cago en la madre que os parió. Carga de 10. Vamos a ver si me puedo bloquear el movimiento lo suficiente para que uno se quede por detrás. Vamos con los poseídos ahora a los Black Knights. Que son Black Knights. Está ahora mismo los Marines del Caos. Están absolutamente desatados, ¿eh? Qué barbaridad, pues vamos a ponerlos por aquí. Ya está, con un 10. Están Van Halen, Van Halen. Vamos a cargar con la siguiente unidad, que es la unidad de Leasus. Carga de 6, he dicho, ¿verdad? Sí, creo que sí. Carga de 6. A los Blakers es una carga de 10. Vamos para allá. He sacado una carga de 11 y el resto carga de 10, Antonio. Qué barbaridad. Primero con un Crawler de atrás. Y ahora la unidad que está acobardada le va a cargar también a la misma unidad de los Blade Guard. Carga de 5 porque el propio señor del caos me está bloqueando el paso porque saca una carga de 10. Y a un 4 que fíjate, por el no han llegado porque el señor del porque he sacado la carga de 10 y he estado obligado a poner el señor del caos ahí. Si no, habría llegado. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No puedo repetir porque esta unidad está acobardada por el león. Fíjate, el león la que está liando. No, totalmente. El león la ha liado a muerte aquí. Pues ya está, vamos a pasar a la fase de combate. Empieza la fase de combate, Tempor Mortis del Judiciar pega primero. Sí, voy a. Al principio de la fase de combate, declaro aspirar a la gloria con el señor del caos, con el Easus. Como dijo el otro, si yo me voy a morir ya. Sí. Y como se va a morir ya, por un CP, me voy a gastar el Strategic Ploy de Corne, el de cuando me hacen objetivo, a 4 más pego de vuelta. Cuando más del objetivo, a las miniaturas que se muevan, al cual muera, a 4 más pegando. Voy a ser Espada del Imperio. Vale. Ya estoy muerto. Sí. Y voy a empezar con la Ferrea Guardia normal. Vale, vamos allá. Al. 3.
Al 3 sí, no van al 2. Sí, sí, sí. No, de claro, yo, al 2 no van, al 2 no van. Al 3, repitiendo los unos por Espado del Imperio, que ha sacado 5, 1, 6, 1. ¡6, 1! ¿Qué le hago? Vale. Y al Fuerza 5, a R4, al 3. Sí, sí, sí. Sacado muy mal esa tirada al 3 más. A lo mejor eso me salva. Son 8. Una ha sido una media, en realidad. 8, sí. 3, 6, 7 y 8. Pero una ha sido muy por encima y la otra muy por debajo. 3 y 3, 6, 7 y 8. Así que vamos a ir al FP-2, ¿verdad? Sí. Al 5. A ver, he sacado 8, he fallado 6. Al 5, es que es lo suyo. Al 5 salvo 2 y es un muerto, dos muertos y tres muertos. Tres muertos, ¿vale? Tres muertos, que van a ser. ¿Cuántas heridas te quedan? Una en un tío. Un muerto, dos muertos, tres muertos. Van a ser las dos con biarmas. Sí. Con accursed weapon. Dos con biarmas y la espada de... Vamos a ver. Vamos a pensar esto bien. Porque vale, luego lo que se active, puedo tirarme la estratagema gratis. Sí, van a ser las tres accursed weapon normales. Vale. ¿Vale? Ahora, vale. Judicia. El Judicia, exactamente. En la precisión la aplica al herida. Entonces, al asignar herida. Entonces, si quieres ver si quieres precisión o no, tienes que tirarlo en uno en uno. Si sí, no, me lo tienes que declarar ver antes. Te he matado 3. Sí. Voy a ir a por el personaje. Va a ir vamos con precisión. Perfecto. Al 2. Sí. Repitiendo los unos. Vale. Muy bien. Y fuerza 7 al 3. Al 3. Ahí. Dos salvaciones y una devastadora. Dos salvaciones y una devastadora. Dos salvaciones al 4 más. Si fallo cualquiera de las dos, me muero. Sí, no tengo 5 heridas. El señor del caos tiene 5 heridas. Es como un capitán marine, ¿verdad? No tiene 4. 4 tienen los personajes menores, ¿verdad? 4 tienen en plan los personajillos menores, los elegidos y estas movidas. 5 heridas, ¿vale? Vale, tienes que fallarlas ambas. Vamos allá, 4 más invulnerable, no tengo CP, pero podría gastarme un punto de mando gratis que como me lo va a matar, si... Como está muerto, Como está muerto, me lo gastaría porque al 4 está vivo, vale, se queda con una herida. Vale, está vivo con una herida restante. Vamos a ver si... Los tres que he pegado son armas normales. Son ¿no? a curso bueno. Pues por eso, para dividir los valores. Al 4... Pegan 2. Pegan 2, que serían 4. Y 4 no puedo hacer pacto porque no soy elegido para combatir. Exactamente. ¿Vale? Al... 3. 3. Y al... 3, ¿no? 3... Fuerza 5, claro. Sí. Serían 4 salvaciones. Menos 2. Menos 2, daño 1. Al 4, salvo. Salva todo, muy bien. Bueno, vamos a retirar todo. Vamos a retirar todo. Bueno. Muy bien, vamos ahora con la unidad esta. Nos vamos a gastar la estratagema gratis del señor del caos en que repitan todo para herir, la estratagema del caos absoluto, y vamos a hacer un pacto de sostenido. Venga. Vamos a empezar con la doble arma de... arma la Luce. Maldita doble, vale. Maldita doble. Repitiendo. Uy, ha caído fuera. Repitiendo. Muy son bien, dos son sostenido. Dos sostenidos. Y ahora al 3, repitiéndolo todo, por Twilinker o si por... Si hubiese matado hubiese conseguido más fuerza en la mierda de Calibán. ¡Más Calibán! ¡Fuerza! Fuerza sería 3 y 3, 6, unos 7 salvaciones. 7 salvaciones. De FP-2. Al 4, ¿no? Que es dos muertos, el herido y otro. El herido y otro. Vale, te habías puesto Espada del Imperio, ¿no? Sí. Porque había un 1, vale. El herido y otro. Ahora, queda uno entero, con lo que vamos a ir con... tiene 4 heridas el judicial, ¿verdad? Vamos a ir con el hermano martillo. Tiene 4. Vamos a ir con el señor del caos aspirando a la gloria, ¿vale? 6 ataques, al 3 más, repitiendo todo para... No, repitiendo los unos para impactar. Que son los 3 unos que hemos sacado, pero sacamos 2 doses y 2 seguidos, ¿vale? Y ahora fuerza 9 al 2. Y repitiendo todo para herir, que vamos a repetir todo lo que no sean 6, ¿eh? De acuerdo. Que fallo 2, pero son 2 devastadoras y 2 salvaciones. Dos salvaciones. En las devastadoras se aplican al final. ¿Qué? Se muere otro. Se muere otro, queda uno. Vale, queda uno y ahora queda el puño de combate. Que es algo que el puño de combate no me haga nada. Aquí. Se muere la vida. Ah, que sería. 4 salvaciones. No, queda un Blade Guard vivo entero y el puño de daño 2. Y 2 devastadoras de daño 3. Pero las devastadoras tú tienes 4 heridas. Entonces. Sí. Vale, ya está. Si tú lo tienes, claro, herido, bizarre. Tiene fuerza. Ay, 8, perdona, ¿no? Tienes razón. Pues 4 salvaciones. Si salvo las 4, se queda el judicial con una herida. Yo lo habré. Pues se queda con una herida el Blaker. Sí. Así que la primera devastadora mata al Blaker.
Era protección, lo tenía que salvar. ¿Sí? Loto. No, no, es que no, no tenía que salvar Loto. Una, vale. Ha dicho, tengo que salvar Loto. No, con no salvar una te valía. Y se queda una herida el ahí judicial. Está, ya está, se queda judicial una herida. Vale, vamos a ir ahora con el pacto, a ver si lo resolvemos. Ah. Que está resuelto, sí, con éxito. ¿El icono sigue? El icono sigue, porque lo lleva el puño de combate del sargento. Y ahora vamos a ir con los poseídos, ¿vale? ¿El pacto? Que vamos a hacer un pacto de sostenido, ¿vale? Porque son del Lanesh. Uh-huh. Y no me acuerdo cuántos ataques tenían. Creo que son cuatro, ¿verdad? Sí, son cuatro, son cuatro, son cuatro. Son cuatro. Cuatro de cinco menos uno, dos, ¿vale? Exacto. Voy a hacer un pacto porque así tengo devastadoras en las armas, que es su regla especial. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos allá. Impacto todo, salvo uno. Y sería una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Uno, tres, cuatro. Necesito dos daditos, porfa. Ahí. Y al cuatro. Al cuatro. Pero queramos seis. Vale, sacamos dos seises y sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 salvaciones con menos 1, 2. Venga. 6 salvaciones con menos 1. 6 salvaciones al 3, al 4, perdón. Sí. ¿Al 4 por qué? Porque es menos 1, ¿no? Ah, es menos 1, tienes toda la razón del mundo. Que falla 2. Mato al apotecario y las 4 devastadoras matan al campeón. Justo. Vamos ahora con el resolver el pacto, que lo resolvemos con éxito, y vamos a los poseídos del centro, que muy como bien. Sacar una guerra muy larga no están al rango de repetir todo por Abaddon, porque la idea era al 5 más y todo lo que no fueran 5 más repetirlo para sacar tanto sostenido como fuera posible. Y también sostenidos, ¿no? Aquí. Sí, al 3. Al 3 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, creo que he contado dos veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No está bien. 4, necesito 4 dados más. Ahí está. Y fuerza 5 al 4. Aquí sí que queremos 6. Al 4, que serían 2 6, que serían 2 heridas, porque es daño 2, pero me lo bajan a daño 1. Y al 4, al 4, al 4, al 4, al 4 y al 4. Que serían 3 y 3, 6 y 3, 9 y 1, 10. 10 salvaciones 3, de menos 1. 9, 10 al 3. Ahí está. Y hay ahí exactamente 9 heridas. Que me entran 2, 2 3 y 4. Y la devastadora. 4. 4 en total porque reduzco el daño en 1. Se muere uno y otro se queda con una herida, ¿no? Exactamente. Vamos a ir ahora con el Venom Crawler, pero primero tenemos que resolver el pacto de los poseídos del centro, que está resuelto. Perfecto. Y vamos a ir con el Venom Crawler. Vamos allá. 6 ataques, que cogió 8 por algún motivo. Ah, claro, el pacto. De sostenido, de sostenido, ¿vale? Sería un sostenido y fallamos. 2. Fuerza 6 al 3. Al 3. Que serían 3 salvaciones con de FP menos 1, daño 2, que lo pasará 1. Salvo. Salvas, perfecto, sí, en menos uno. Y ahora vamos a resolver el pacto, que está bien resuelto. Y pasamos con la última unidad, que son los guardalos, que también van a hacer un pacto de sostenido. Perfecto. Fallo. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Justo lo que falló. Perfecto. Que esto es lo que debería ser. Fuerza 5, R5 al 4. Al 4, que serían por ahora 3. Esto es de aquí. Bien, esto de aquí han quedado, han caído todos los números. Y repetimos. Hosti, esta segunda sí está muy bien. Esta segunda está muy bien. Vale, serían 3 y 3, 6 y 3, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 heridas de FP menos 2, daño 1. 14 heridas al 4. 14 heridas al 4. Voy a quitar estos 7 éxitos y hay otros 7. Otros 7, falló al 4. Son 2 y 4, 6. Y otro, pues son 2 muertos y a otro le quedan 3 heridas. Vamos a seguir en el mismo orden, pero hacia arriba. Efectivamente. Vamos a empezar con los caballeros a la de muerte. Van a pegarle a los espolones disformes. Oh yeah. Empiezo por la gran arma de los no perdonados. Esta es la buena. ¡Oh! Dos, ¡cómo duele! ¡Uy, cómo escuece! Y fuerza 7, ¿sí? Al 3. Al 3. Que son... Chaval, 4 salvaciones. No, esos son de... 4 salvaciones. Perdona. Sí. Y 2 devastadoras. 4 salvaciones y 2 devastadoras de daño 2.
Al 5, pues se lleva la unidad del sol. ¡Buah! ¡Tomad por culo los guartanos! ¡Coño ya! ¡La rata del aire! ¡La rata del aire! ¡Ya la! Seguimos con la siguiente unidad de Caballero a la Muerte. Ahora tengo miedo. Ahora mismo lo que tengo es una unidad nada más de Caballero a la Muerte. Lo que tengo dos grandes armas de los no perdonados. Es que eso es, ahí está, está el 95% de su efectividad. ¿Puedo pagar la mitad de la unidad y solo llevar al tío ese? No, porque quieras el champ de vida, pero sí. Empieza por el gran arma, ¿vale? Venga. Al 2, con 3 sostenidos. Me cago en la madre que te parió. Y al 3. Pues son. ¡Hostia puta! ¿Cómo me? 4 salvaciones, otra vez, y 2 devastadoras de daño 2. ¡Ah! 4 salvaciones de menos 2 al 5 más. Bien, vale, pues, hemos amortiguado. Entre. Bueno, le hace 2 heridas 1. Le hace 2 heridas 1, la primera devastadora, se muere 1. Vale, está 2. Luego ya la devastadora. Vale, por ahora le queda una herida 1 y tenemos 2 devastadoras pendientes. Eso está. Es, la espada. Vale. ¿Que va al 2 también? Va al 2 también. Y fuerza 6, R5 o R6. Fuerza. ¿Cuántos dados me estás tirando? 5. Son 4. ¿Cinco, no? Son 5. Hijos de puta, perfecto. 4 es la maza de solución. Estupendo. Vamos allá. Yo creía que la maza era 3 y esto era. Vale, perfecto. Tírale. Pues, ¿y pasa todo? Sí. R5 o R6. R6. Pues al 4. Pues son 2 salvaciones. De menos 2, 1. 2 salvaciones de menos 2, 1. Que salvo una, la otra entra, se muere y ahora entra las 4 devastadoras, pero se mueren 2. Por final de mi turno ha habido una somanta de guantazos aquí espectacular. Así que, ¿qué hemos conseguido por ello? Pues mira, desplega paliza de teleportación de 3 y estamos ahora mismo en proceso de hacer defender el bastión. Perfecto. Antonio. No me puse. Ah, sí, me puse mi arma. Perdona. Vale, Antonio, sería tu turno. Turno 3 de los Ángeles Oscuros. Uh-huh. Angeli Oscuri. Todos los secretos revelados. Eso con el león aquí, perfecto. Y tenemos que desplegar baliza de teleportación y defender bastión. Exactamente. Fíjate, igual. Fíjate, desplegar baliza de teleportación y defender bastión. Y defender bastión. Uh-huh. Perfecto. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Vamos a pasar tú a 3 CP, porque tienes a Rael todavía ahí viviendo la vida loca. Eso y es. Yo a un CP. Eso es. Yo a un CPcito. Así que con esto y un bizcocho vamos a pasar. Echarte... Sí. ¿Dónde el juramento? Va a ser aquí. Al Venom Crawler, ojo, que Arrael sigue diciendo, yo es que no quiero meterme en el centro, por lo que sea, no me da la gana. Acobardamiento. Ven. La unidad de caballero del centro. Sí. Está bien. Y el judicial. Está bien. Son ángeles oscuros, la primera legión, los más valientes. Eso es. Ahí tendré como mucho C4, si tú tienes más C3. Yo tengo C3 y tú tienes C2. Eso, sí, bueno, los poseídos tienen C2. ¿Por qué? Tiene uno 12 pues son caballería. Son hijos. El caso hago 5 de primaria. Y va con mi paso. Pues eso no es OC2, ¿verdad? No es OC1, perdona. Sí, pero tienes tú tienes. ¿Qué? Pero tienes al Crawler. Tengo al Crawler, tienes toda la razón del mundo. No me había acordado. Eso. Pues sí, vamos a tu fase muerte. Final de mi fase de movimiento. Y bueno, se quedan estáticos los caballeros de ala de muerte del centro. Se destraban los del Venom Crawler y utilizan la estratagema intratable. Antonio, intractable no se traduce como intratable. Me vas a decir tú cómo se traducen las cosas. Me vale madre. It cost me mother. When do you pound? I book on Mondays. Joder, macho. Se retrepan un poquito hacia atrás los revientes infiernos para reventar el infierno que es el Venom Crawler. No han salido a centro. Se mueve un poquito hacia delante el león, sin poder disparar más luminis porque no está completamente en el glasspack por el gilipollas del puño. Sí, es verdad. Y avanza Asmodai para ir cogiendo posición porque ya no queda nadie más que coge el centro. Así que pues lo tendrá que hacer. Sí. Fase de disparo. Que tengo que hacer yo todo, dice Asmodai. Básicamente. Sí. Vamos a empezar con el judicial. Sí. Que va a pegar su absolvorazo a los tíos que tiene delante. Muy bien. Aquí y aquí. El absolvorazo no va con precisión, ¿no? Vale. Falla, ya está. Ya está, joder, madre mía, qué alegría, Antonio. Averiguado. Fíjate, ala, ya está. Mira. No pasa nada. Pues. No otra cosa. Pues ya lo que me queda es que disparen los Hellblasters, así que no hay otra. Pues nada. Pues Hellblaster todo caliente aquí, ya está. Si me da sostenidos este hombre y el apotecario este no me da letal, eso sería un teniente, ¿no?
Puedes echarte por un CP letal. Me lo puedo echar por un CP, tienes sí. razón, pero como. Y repito, todo estaría guay, pero me quiero guardar esos puntos de mando. Empezamos por la de Arrael mismo, ¿vale? ¿Sí? Tres tirillos al 2. Repitiendo por juramento y órdenes. Uh-huh. Y. Sí, aquí no tiene nada más. Y ahora fuerza 8. Tiene sostenido, ha sacado un 6. Tienes razón. Y fuerza 8, R9 o 10. R9. 8 no va a tener. 9, no va a tener 8. No va a salir nada ni por encima del 3, así que tranquilo. Vale. Pues vaya mierda, Antonio. Bueno, ¿qué hay que te R9, sí. Perfecto. R9, salvación de 3 más, ninguna vez. Y ahora, pues un montón de tiros de Hellblaster que voy a coger los daditos. Que son 20 tiros. Exactamente. 20 tiros. Caliente, alta, repitiendo. O fugo, Antonio. 0-6, 0-0. Jesús, y 0-100 de 0 todo. O sea, menos mal que repite. Esto es un 3. Menos mal que repite, hijo, porque vaya desastre de tiradas estás teniendo con los Hellblaster. Aquí. Aquí. Y repito, resto. Vaya. Si se van a tener que dar la vuelta. Bueno, bueno, tampoco ha ido y tan mal. ¿Y tres sostenidos? No, dos sostenidos. Dos sostenidos. Falla uno. Falla uno en total. Aquí. Y ahora al 5. Al 5, vamos allá. Menos mal que no me he hecho caso a esta gema. Porque vaya mierda. La verdad que sí. Bueno, al todavía cinco. Se le puede morir. Cállate, Antonio, que ha remontado, ¿eh? La remontada, ¿eh? Aquí tantos puntos, ¿eh? Son tres, no tantos juntos. Y no 3, 6, 7 y 8. ¿No han salido 5? 3 y 3, 6, 7 y 8, al 5 más invulnerable. Uh-huh. Pues solo saco uno, pues así que se muere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjate, parecía que no, ¿eh? Y al final, vamos a ver si explota. Que no explota. Y ahora tú, vamos a ver si explotas. 10 peligrosos, porque la de Arrael no tiene peligroso. ¿Sí? No tiene perfil caliente. Y me sale un 1, así que se muere uno. Eso es perfecto porque te activa el más 1 impactar uh-huh. del apotecario. Te ha salido la jugada redonda al final, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Vale, pues más cosas. Siguiente unidad que dispare ya no hay. Cargas. Cargas. Pues vamos a empezar con la carga de 3 de los caballeros de la muerte a los cultistas. Venga, vamos a ver. Caballeros de la muerte a cultistas. Un 7. Llegan. Es un trabajo desagradecido, pero alguien tiene que hacerlo, Antonio. Y la otra carga es el león a los poseídos. Poseído, no, el elegido, el bicho, sí. 40 veces poseído también de todas las formas posibles. De el no LHs. Venga, para adelante que va. Un 10. ¡El león! ¡Que viene el león! Empezamos la fase de combate con el león. Sí. Que va a pegar con fealdad. No, lealtad. Si no, con fealdad va a pegar. El arma se llama lealtad, pero va a pegar con fealdad. O sea, va a ser feo lo que va a hacer. Espero que se luzca el león, como la otra vez. 8 ataques. Venga. De fealdad. Lealtad. Al 2. Fallan 2. Vale. Uno ya herido. Sí. Y fuerza 14, 12, perdón. No 14. 12. 2. Al super 2. Pues ha fallado 3 por el camino. Son 5 salvaciones, vale. Que las 3 primeras ni las tiras. ¿Eh? Las 3 primeras ni las tiras. Las 3 primeras ni las tiro. Porque menos ya está 4. Muerto, menos 4. Y ahora 2 salvaciones al jefe. Ya lo hizo una vez. Ya estaba muerto antes, ahora también lo estará. Vamos a ver, este está entero, eso sí. Que se muere. Ha llegado el león y ha dicho circulando, sí. Por favor, circulando. Yo creo que estuviese muerto, pero es que has tirado un dado de más. He tirado un dado de más, chavales. Tenía quedan ganas cinco, de que el león herida, se hiciese. 5 heridas, los 3 primeros te han matado. Y quedan 2, no 3. Y como he sacado un 6, un 1 y un 1, o sea, es que si hubiera sacado todos los fallos ya está, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Vamos allá? ¿Al 4 más? ¡No! ¡Se muere! Ya está, perfecto, estupendo. Llega el león, mata una unidad, genial, vamos allá. Continuamos, ¿sí? Vamos a ir con el judicial, que va a ir a pegarle a Eliatsus. Sí, ¿y tú qué? Porque tienes pegar primero, por eso pega, si no iría yo. Ah, mira, suelo. Como seguramente se muera el pobre Eliatsus, va a utilizar su estratagema gratis. Que es ponerse armadura del Dedem, porque a lo mejor él se muere, pero a lo mejor protege a su amigo. Claro. ¿Vale? ¿Quieres hacerlo al revés? Y porque la primera estratagema que te tires es la que activa la habilidad del león. No, es que a mí me da igual la armadura del Dedem. Vale, perfecto. Si sale bien, si no, no. La importante es la otra. Perfecto, pues. Vale. Armadura del Dedem gratis. Tiramos la habilidad del león, tira acobardamiento. Están bien, así que vale. Entra. Lo que no he tenido, pero sí, da igual. Vale, entra, no, perfecto, nada, no, no te preocupes, que es un cheque de Battleshop, pero nada, es una tontería, no, no era verdad lo que iba a decir. Y vamos ahora a tirarnos la pagando por un CP, sí, la de pegar al móvil. Que te lo he quitado, pero no sé. Vale, perfecto. Pues vamos a combatir con él. 5 ataques. Sí. Al 2. Al 2. Impactan 4. Vale. Fuerza 7 al 3. ¿Vas con precisión o no? Vale. Sí, porque te queda una herida. Vale.
Pues son dos salvaciones. Dos salvaciones al 4 más invulnerable que, o de armadura si pasara la unidad. Así que se muere él y un. Y ya está. Se muere él y punto. Pues ya está. Seguimos con los caballeros a la muerte que le pegan a los cultistas. Vamos a empezar por el gran arma de los no perdonados. Sí. Al 2. Vamos allá. Y saca un sostenido. Oh yeah. Y al 2, fuerza 7. Están bateando. Pues son. ¡Guau, chaval! Tres salvaciones que con menos 2 creo que nos salva y dos muertes. Se mueren 5. Se mueren 5. Vale, lo que vamos a hacer, vamos a matar. Y van las espadas. Ah, que queda espada, cállate. perdón. Impactan 8, que fuerza 6 y al 2. Sí. Que son otros 3, 6, 7 muertos. Pues eso es la unidad entera, Antonio. No sé para qué estoy cogiendo dados. Vamos a ir ahora con los poseídos del centro de la mesa contra los de Wind Knight. A ver si quitamos a uno. Sí, sí, te quiero matar. Pacto de sostenido. Perfecto. Vamos allá. Él no se está refrescando, no tiene punto de mando. No es eso, es que no te he tirado pegar al morir con el señor del caos. Tienes razón. ¿Vamos a hacer eso rápido? Sí, 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 claro. Sí. Muy bien. Son 5 ataques. 1, 2, 3, 4 y 5 ataques al 3. Impactan 4. No hay pacto porque no soy elegido para combatir. Y al 2 serían 3 salvaciones. Que te mata póstumamente. Fíjate. Yeah. Cao doble. Cao doble. Por fin ha hecho algo heroico Eleaxus en su puñetera vida. Vamos a ir, a lo mejor ahora, cuando no encarta, cuando son peores los príncipes demonios, a lo mejor ahora haciendo la demonicida. Vamos a ir con estos tres muchachos. Que le van a sacar nuevas mini al señor del Khan retro, ¿no? Claro. Por cierto, es que llega tarde a todos lados. Es que no da una, qué horrible. Pues venga, vamos con esta gente. Pacto de sostenido. Pacto de sostenido, sí, ya lo he dicho, creo. Fallo solo una. Fallas otra. Espérate, más. 4 y 4. Sí, estamos. Fallas bien. Otra más. Falla otra más. Y ahora sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, es verdad, porque esta gente. 6 es del Lanes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y al 4. Y al 4, pero ganamos 6. Vale, ahí por lo pronto 3 6. Y serían 4 y 5. 5 salvaciones. Con menos 1. 5 salvaciones con menos 1. Al 3. Al 3, efectivamente, sí. Vale, tendría que fallar 2 para morir. Vale, voy a tirar. Salvo. ¡Ah! Fallo una. Vale, se queda con una herida. Se queda con una herida el gran hacha de los. Gran hacha, no, gran arma. Arma de los no perdonados. Vamos allá. Vamos a tirar el pacto a ver si me hago pupa. Que no, estamos bien. Vale. Te pega él. Venga, pégame. 5 ataquillos al 2. Sí. Con un sostenido pero un fallo. Perfecto. Por lo cual ya es imposible que te muera. Sí. Y 3 salvaciones y una devastadora. 3 salvaciones y una devastating. Venga, jugamos allá al 5. Nada, pues. Dos muertos. Serían dos muertos enteros, fíjate, ¿eh? Pues venga, vamos a retirarlo. Y ahora, como el león le apiló a los Chosen, bueno, al Leoso en ese momento, pero se ha quedado menos de una pulgada de un Chosen, pues voy a. Pegar de vuelta. Voy a pegar de vuelta. Vamos a empezar con. Voy a hacer pacto de letales esta vez y empezamos con el puño. Que contra ya son tres. Y uno que irá al 5. Y uno que irá al 5. Que. ¡Cuatro! ¡Madre mía! ¡Dios mío! El de Jesús. Tres más vulnerables. Sí, sí, sí. Pues son tres salvaciones. Sí. Una que entra y una mortal de vuelta. Y una mortalidad de vuelta, eso es, vale, muy importante. El escudo del emperador. Para hacerme una herida. Sí, y ahora el otro es la doble arma, así que son 5 ataques. Que uno que ya herido. Uno ya herido y. Fuerza 5 al 5. No. Fuerza 5, perdona, al 5. Tienes razón, estaba pensando en el menos 1 herido. ¡Ay! Vale. Pues Jesús, 4. Dios, los dos choses la que están dando. 4 salvaciones a 3 más invulnerables. Que me vuelve 2. Fallo 2 y te mato a uno de vuelta. Sí, y se queda uno con una herida, de hecho. Así no, que. No, no, te entran 3. Tienen 3 heridas, ¿no? Sí. Tienen 3. Ah, tienes razón. Se muere uno. Y ya está. Pero, ¿y la que me ha hecho antes? No, no, esta es la de antes. Ah, no, vale, se muere uno, sí. Voy a tirar el pacto a ver si se muere más gente. Venga. El icono. Porque obviamente si va a morir el arma doble, no el puño de combate. 5-6 está bien, vale. ¡Uy! Pues vamos a quitar uno, vamos a poner la herida al león y esas cositas. Final de mi turno, sí. Biff, ni hago ni una carta ni otra, pero la baliza me la voy a descartar, ¿vale? Sí. No gano punto de mando porque ya lo gané con este señor. Tú haces defender bastión. Lo hago. Lo pongo aquí, en turno 3. Sí. Y al final de tu turno me llevo a las motos, ¿vale? Perfecto. Las motos que están aquí justo a 6 pulgadas se van por si sale alguna cartita interesante. A tu turno 3, yo 3 puntos de mando, tú 1 punto de mando. Sí.
Yo soy el defensor. Vale. Yo soy el defensor. Purificar y abatidlos. Abatirlos va a estar complicado. El león. Hay que ir a por el león. Vale, purificar y abatidlos. No quería ir antes, ¿verdad? ¿Eh? No quería ir antes a por el león. No quería ir antes, pero luego cuando se le ha ido la bola a esos dos chosen, ahora sí quiero ir a por él. Tienes que tirar acobardamiento con el elegido y con el. Con el poseído. Con el elegido y con el poseído. ¿Cuántos CP tengo? Tienes uno. Tengo un CP. Y esto no es ronda nueva y ya me ha hecho la habilidad. Eso es por turno. Es por turno, qué hijo de puta. Qué hijo de puta. ¿El icono me permite repetir chequeo de acobardamiento o solo de pacto? Solo de pacto. Sé la respuesta a esta pregunta, ¿vale? Pero. Haciendo timing. Sé la respuesta a esta pregunta, pero lo voy a mirar porque me interesa, ¿vale? Vamos a ver. Leadership step. Y además dice: Leadership step for the dash pass ability. Paso automático, porque la idea de aquí es destrabarme y tirarle una granada al león. Voy a tirar el chequeo. Vale. ¿Te acobardas? ¿Qué le vamos a hacer? Eso acaba de complicarme mucho matar al león, pero es que tampoco, como no era garantizado, si no tuviera la habilidad, pues, pero como de todos modos había una posibilidad de que fallase, digo, mira, tiro el chequeo y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Con el poseído decides si tiras o no, no te quita el objetivo, así que tranquilo, que no te afecta. ¿Con el, perdón? Poseído. Con el poseído. No me afecta. Entonces no le afecta al objetivo, a retirarte a lo mejor sí. Sí, pero tampoco quiero yo. Perfecto. Estamos bien. Pasas y haces 15 de primaria. No, 10. Este tiki. Da igual. Es la misión que es más. Tienes razón. Sí. Pues te pongo 10. Sí. En tu turno 3, a mí no me has puesto la primaria antes. Fíjate, Fíjate, tenía solo 5. Sí, tenía 5, solo 2 objetivos más. Vale. Pues chimpón, vamos a ver si podemos matar al león, básicamente, de lo que va esto. Esperemos que no. Venga. Purificar y abatirlo. Purificar y abatirlo. Purificar y abatirlo, venga. Bueno, pues final de mi fase de movimiento y ha sido muy breve. Abadón escogió, por primera vez creo que en la historia, creo que nadie más ha cogido esto nunca, el aura de repetir chequeo de Battle Show y de Lidraco, ¿vale? Por los pactos. Para poder repetir su pacto, porque 4 más invulnerables no me vale, porque ya lo tiene él y los exterminadores, y repetir todo para impactar no me vale, porque cuando hago un pacto con los exterminadores también va a tener. Ya lo hacen. Así muy que bien. Escojo esa. Luego he sacado un 5 en el avance, me he gastado un command point, voy a 0 para tener avanzar y cargar. Sí, que sería carga de 6. Avanzar y cargar y avanzar y disparar o retirarme a dar, como tiene marca del lane. Luego hemos movido hacia adelante con los poseídos para ir a por el león, necesito sacar 3 6, vamos a ver si lo logro. Y luego nos hemos destrabado con el poseído y nos hemos movido con el Venom Crawler en el centro. Sí. No sé si ha sido en ese orden, creo que no, pero para intentar matar a nuestro amigo el tío de el tío Mazao. Y el literalmente guardado hizo un Desperate Breakout y se murió. Efectivamente, el elegido intentó hacer un Desperate Breakout para hacer purificar y se murió haciendo Desperate Breakout, pero bueno, él ya le hizo una. Yo creo que ha dicho, me retiro. Chicos, me retiro lo más alto. Le he hecho una pila de herida al león. Yo creo que ya me voy, me jubilo, me busco una parcelita en el ojo del caos. O la pega otro escudazo el león. O la pega otro escudazo el león, ya está. Vamos a empezar disparando con la unidad de Abaddon simplemente por el hacer un pacto. ¿De qué haces el pacto? De sostenido. Vale, y hay dos que me ven. Hay dos que te ven, sí. Con 4 tiros. No saldría el pacto, pero lo repito, por el aurea. Ahora primero. Ay, perdona. O sea, sí, ha fallado el pacto. Luego lo continuamos, ¿vale? Vale, ya lo tiro, ya tira, lo sí, repito, sí. ¿Vale? Saco el pacto, ¿vale? Es para no dejarlo en un cliffhanger de, bueno, vamos a disparar y luego vemos. Y, ¡ah! Y la gente muñones en los dedos. Y a 2 más generarías un punto de mando. Y a 2 más generaría un punto de mando. Que no lo genero, ¿vale? Bueno, ya está. Vamos ahora, a ir sin cinturón de seguridad. Los 4 tiros del pacto. Yo lo he intentado. Me he tirado hasta el aura de Abaddon, ¿eh? Lo he intentado. Vamos allá. Al 4, no hay unos con lo que no repetimos, pero hay un sostenido, ¿vale? ¿Sí? No, perdona. Repito todo. Repito todo sí, porque dicho, no la veo. Regla de los exterminadores también. Sí, pero estos son ya el tiene tratado sostenido, sí. Eso. Ya está. Lo que habíamos dicho. Y antiinfantería 4 más. Antiinfantería 4 más. Dos devastadoras que se muere el que le quedaba una herida. Perfecto. Vamos ahora con el Venom Crawler, sus cañones cruciadores, 12 ataques al señorito este. Vamos a hacer un pacto de letales, ¿vale? Venga.
Pues son ya 5, ¿vale? ¿No son 6 tiros? No, son 6 cada cañón escruciado y tiene 2. Y al 3 más, y como es de Zench, hace letales al 5. Y ya está. No, fuerza 6, sí, uno más. 6 salvaciones con menos 1. 3 y 3, 6. 6 salvaciones con menos 1, no tienes cobertura desde aquí. Al 3. Si saca algo menos de un 3, se muere. Salvo. De hecho, la mía bastante. Joder. Bastante vale, mal. Y ahora su habilidad es que suma un disparo a cada uno de sus cañones escruciadores. Así que la próxima vez que dispare, si dispara, serán 14. No, porque ¿qué cañón le ha matado? ¿Ese es el que suma? No. Buen intento, pero no. Tira el pacto. Pacto. No. Mortales. Una. Bajo 6. 6 es un valor que a Antonio le viene bien. Porque es un valor de heridas par, que eso a los Hellblasters le suele venir bien. Y ahora vamos a ir con la fase de carga. Vamos a empezar con los poseídos que tienen carga automática por quitarnos la de en medio, sí, ¿vale? Ya está. Vale. Plonk. Y ahora vamos con Abaddon y los saqueadores, que como, como ha fallado el 2 más, pues... Carga de 5 sin red de seguridad. ¿De 5? Era de 6. Era de... A verdad, sacaste un 5. Era de 11 menos avance. Sacaste un 5 menos avance. Era de 6. Un 6. ¡Ah! Justito. Vale. El león pega primero, pero cuando me cargas a los caballeros a la muerte, me he hecho la estratagema de líneas irrompibles. ¿Sí? Para que tengan menos 1 a herirme. Sí, porque como he fallado antes el al 2 más generó un punto de mando. Pues no me puedo echar no a venir todo para mucho por ello, si llegaba repitiendo todo, pero ahora, oye... Ahora tienen su posibilidad, depende de Abaddon. Totalmente. Realmente depende de Abaddon. Pues vale. 8 ataques de fealdad. 8 ataques de lealtad, Antonio. Es que fealdad es lo que va a hacer. Joder, macho. Venga, los poseídos, vamos 2. A ver. Entonces, hay 4 letales. Qué mala pinta tiene esto, Antonio, el león... Ay, fuerza el león... 12. Sí. Uy, qué mala pinta. 8 salvaciones de menos todas. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y yo salvo a 5 más inmunables. Todos van a ir todos poseídos fuera, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh? 5, vamos allá. Sí, van todos los poseídos fuera. Joder, el león, tío. Madre mía, cómo se nota que está pintado con cariño, ¿eh? Qué barbaridad. Pues fuera a todos los poseídos. Le tenía que haber dado. He pensado, digo, oye, y si me voy de este objetivo, le digo, mira, León, esto para ti, y me voy a cargarle a los. A Modai. A Modai, pero no podía porque esa misma estratagema la necesitaba con Abaddon. Claro. Es por, por el único motivo que no lo he hecho, sí, por eso, pero he pensado muy fuerte en decir, y yo, León, para ti el objetivo. No te preocupes. For you. For you, my friend. Pues voy a consolidar un poquito hacia el centro del objetivo, sí, ¿vale? Si vale. Me mueves 3, por favor. Aquí te viene bien estar 3. Completamente dentro para que... 3, no, 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 porque ya me toca moverme, acercarme todo lo que pueda. Ah, vale. Entonces vamos a ponerlo ahí. Sí. Yo creo que eso más o menos es 3, ¿vale? Muchas gracias. Vamos a ir ahora con Abaddon, a ver si me da una alegría. Y yo me he gastado 3 puntos de mando en que dos tíos intenten sobrevivir. Hijo de puta, deja de ponerte bufos defensivos ya. Esta pared está jugando un mazo verde. O sea, sería la épica por la épica. Es la épica. Tienes menos 1 para herirme y me he hecho la armadura del desdén ahora. Sí. Luego va a llegar Drasnir, que es lo primero que va a pegar. Vamos y espero, a ver. Y vas a esperar que me dé igual. A ver, tú tienes que cruzar los dedos a que saques mucho 1 y 2. 1 y 2. Bizarre, ¿qué pacto haces? Sostenido. Al 6, no, no lo hace. No, al 5 porque tiene todas las marcas. Pero Abaddon tiene todas las marcas. Pero lo hace toda la unidad al 5, ¿no? Sí. Es que pregunta. Sí, sí, por eso Abaddon es, eso es realmente lo bueno que tiene Abaddon. Pues al 2 repitiendo. Al 2 repitiendo todo lo que no sean 6. Oh, es que he sacado muchos unos, tío. No voy a repetir todo lo que no sean 6. Vale. Que era la intención inicial. Vale, pues falló 1. Impactan 7. No hay sostenido. Y eres al 3. Espérate, ¿no hay sostenido esa? No, no. ¿Un 5? Sí, 2 primer, 2 al principio. 2, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque sí. Ha repetido todo, iba a decir, lo que no era. Sí, al 5. 9 impactos para ir al 3. Sí. Para ir al 3 y no repito. Uh-huh. Pues serían ya 4 salvaciones. Estos serían devastadoras ya, ¿vale? Por eso, 4 salvaciones. Voy a cerciorarme que es devastadoras, pero creo que sí, sí. Al 4, que ya falló 2 y las devastadoras me matan al otro. Justo. Se mueren justo. Bueno, quedaban todos los exterminadores, pero. Pero sí, o sea, si esto sí. No hacía mucho, ya se complicaba sí. Mucho el resto. Sí, el resto tenía muchas menos posibilidades de hacer. Vamos a tirar el pacto a ver si ahora sí. Sale. ¿Lo quieres repetir? Al 2 más. Sí, ahora sí. Perfecto. Un command point. Vale. Voy a un CP reto. A uno y se acaba el turno, ¿no? Y se acaba el turno. ¿Qué Perfecto. Hago? Pues mira, purificar no lo hago, abatirlos no lo hago. Me descarto abatirlos. Vale. Y purificar. Me lo descarto las dos. Perfecto. Sí, me voy a descargar purificar y abatirlos. Sí, no merece la pena. De acuerdo. Sí. Iríamos a mi turno, ¿verdad? Sí.
que saco dos cartitas, negar un área y tras la línea enemiga. Están facilona, facilona. ¿No has puesto mi... ¿Tu primaria de B? Ah, no, es que me has puesto... Perdona. Es que me has puesto el... Defender bastión en la... Vale. Sí, 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 pero ya sabes. Negar un área y tras la línea enemiga. Muy bien. Y... es que necesito los dos puntos de mando para que esta gente dispare y ahí le dé zurriagazo a esa gente. Le dé zurriagazo. A ver cómo lo haces, que te tienes que escorar, ¿eh? Sí, pero me... Puedes avanzar, puedes... Me da salto, me da una cobertura, la otra me da letal. Sí, sí. Es lo que quiero... Es lo que quiero. Es lo que quiero... Pero quitarme tras la línea... Tiene 10 puntos de primaria, eso está claro, ¿no? Eso te lo voy poniendo yo. Sí, pero tras la línea, si me la quito y saco otra cosa, pues estaría bien. Pero es que no voy muy bien de puntos. Me la voy a quedar porque quiero hacer el órdago a esta gente. Vale. Creo que no puedo elegir no resucitar a un tío con el apotecario. No puede elegir no hacerlo. Bueno, sí, yo creo que sí puede elegir no hacerlo, ¿eh? Yo creo que no, que entonces... ¿Es must? Voy a resucitarte a uno. ¡Ojo! ¡Resucitamos a uno! ¡Venga! ¿Quién dijo miedo? Amigo. Estupendo. Muy bien. Pues vamos con esto a tu fase de movimiento. Yo creo que esto ya lo podemos hacer en muerte subida, porque va a ser un movimiento y un disparo. Un movimiento, un movimiento, un movimiento y... ¡Ojo! Que te va a abandonar los objetivos a venir a matarme. No tengo por qué abandonarlo, pero puedo irme moviendo hacia adelante. ¡Vaya! Final de la fase de movimiento. Sí, señor. Avanzan los Hellblasters, lo justo para salir y poder disparar todo, excepto el apotecario, pero nos da un poquito más igual ese hombre. De otra forma está sacando la pistolita, o sea, un tiro podrá pegar. ¡Va! No, por eso la solo era 6 pulgadas, así que no he dicho nada. Ahí, pero está. Pero ahí está. Ha avanzado la unidad de camaradas, llegaba al objetivo central con uno, pero no llegaba a estar en los dos objetivos a la vez, así que me he puesto de esa manera para cubrir un poquito más con mi arma. Ha estado muy cerca. A mover un poquito el objetivo de que se pudiese. A mover un poco el objetivo. Y se ha movido el león hacia adelante para coger el objetivo y pegarle con el arma lumini al crawler. ¡Pues esto es un sin Dios! Pues cuando quieras. Se disparo. Sí. Arma luminis. Ojo. Al crawler. Sí. Venga. Cuatro tiros de fuerza 4. Sea. Impactan 2. Sí. Y eran al 6, porque tienen fuerza R8 por lo menos. Una herida de menos 1, 2. Una herida de menos 1, no, salvo. Y las grandes impactan fuerza 8 al 5. Una de menos 3, 2. Una menos 3, 2, nada. Pues baja 4. Baja 4 heridas restantes. Ya eso ya es poquito. Ya tienen que tirar los dos acordamientos. Fíjate, ¿eh? Lo que es la vida. Este, ah, claro. Porque queda uno, sí. ¿Y este por qué? Está entero. Vamos a ver. Vamos a ver. Le voy a quitar los dos puntos de mando que tengo en darle letales a los Hellblasters. Sí. Y por otro punto de mando, darles pesada, asalto e ignorar cobertura. La madre que te parió. Vale. ¿Y a dónde vamos? A por los Hellblasters. Abaddon y los saqueadores. Quítame un punto de mando. No quiero. Sí. Sigilo. Perfecto. Está a menos de 12, ¿verdad? Con... está a menos de 12, ¿verdad? Sí, de todos modos da igual porque ahora es 18, ¿no? Pero... Sí, sí, está ahí. Que sí, que sí, que sí. Menos de 12, más de 12, sigilo, ya está. Lo único que me da sigilo. No te preocupes tú de nada. 20 tiros. 20 tiros. Bueno, voy a ir primero con las de daño 3, porque tienes un tío con... Los tíos tuyos tienen 3 heridas. No por otra cosa, empiezo con Azrael. Azrael. Y aquí, que son... Tres tirillos. Sí. No, dos tirillos porque está a largo. Vale. Al 2, al 3. Sí. Repitiendo. Sí. Vale, pues. Letales. Sostenido. Sostenido. Por edad. Fuerza 8 al 3. Sí. 3. Pues son 3 salvaciones de daño. No, menos 3, 2, perdona. Ha impactado el 4, ¿verdad? He impactado el 3 porque es la. Era Rael, vale, perdona. 3 de menos 3. Al 4 más invulnerable. ¿Cuatro más invulnerable? Pues fallo todo, otro muerto y uno le queda una herida. Que yo quiero que esto le daño 3, lo que es FP menos 3. Y ahora el resto, al 4. Voy a sacar. Mato 6, a la espada 6, de energía y le pongo una herida, le pongo dos heridas al, al puño. 3. Al puño sierra, ¿vale? Sí. Puño sierra, que no se habla. Vale. Hijo puta, está sacando todos los 6. ¿Eh? Vale, hay 5 letales por ahora. Voy a hacer la repetición. Obviamente. Sí, de juramento y órdenes. Aquí, ahí hay otro letal y sostenido. Y otro, y hay 6 sostenidos, que son estos 6. Impactar mal 4 más, madre mía, menos mal. Porque ahora, si no, vaya escabechina. Ahí ya, y es una escabechina. Al 3. Uf. Que, vale.
Son muchos. ¿Cuántos son en total? Pues 13. 13, 3 y 3, 6. Que hoy no puedo decir que es un número muy guapo. Y 3, 9, 9, 10, 11, 12. Y 1, 13. Y 1, 13. Pongo allá. Al 4 más invulnerable. Vale. He salvado 5. Pues se sí. Muere. 1, ya son 2 muertos. 3 muertos, 4 muertos, 5 muertos. Y Abaddon. 2 heridas Abaddon. Que va a. Creo que tiene 10 heridas Abaddon. 9. ¿Vale? Voy a mirar a cuántas heridas va Abaddon exactamente. Mientras tanto, voy haciendo otras cosas. Sí, no, voy a tirar los 10 peligrosos. Ah, venga, perfecto. Sí. Ay, qué pena. Qué pena, Antonio, eso. Porque quería curar uno, resucitar a otro y. Claro, pero bueno. Tiene 9 heridas, así que va a 7 heridas restantes. 7 heridas restantes, sí, vale. Con un D6, 7 va a estar cumplido. Vale, como son 10 peligrosos, voy a tirarlo poco a poco porque. No, el peligroso se hace todo a la vez, ¿verdad? No es de los dados, es cuando termina la unidad de disparo. El peligroso es cuando termina claro. La unidad de disparo. Pero el, si se activan, sí sería el 1-1. Se muere uno. Se muere uno al 3 más. Se activa. Vale. Como con dos tiros. No te lo. Pues, sí, porque tiene sostenido. Se lo podría matar. Pues va a ir a por Abaddon. Venga, tírale. Va a ir a por Abaddon. Porque sí, por lo menos a ver si te lo degrado y tienes que tirar. Bueno, no se degrada Abaddon. Que tengas que tirar coordenadas. Vale. Pues al 4 por impactante. Sí. 4 por impactante. Repitiendo. Sí. Uno nada más. Y te hiere. Y me hiere que salgo. Perfecto. Vale. Pues quitamos a uno. Vamos a quitar a uno. ¿Cuál? Ese mismo. A este. Venga, fuera. Vale. Muy bien. Más cosas. ¿Ninguna? Ninguna. Pues, ¿qué haces? Tras la línea enemiga, no. Y negar un área, tampoco. Me la descarto, vale, obviamente. Te la descarta. Ahora, necesito hacer una medición antes de decirte si me llevo o no las motos. Necesito hacer una medición. Claro. One medition. Que es con 12. Con 12 llego con la primera al objetivo. No llego con la primera al objetivo. Porque tengo que dar una pequeña vuelta. Me las voy a llevar por si acaso me sale alguna carta de estar en otro lado, ¿vale? Perfecto. Lo quito. Sí. Lo que me da para estar a distancia de Melta del León, pero con una 3 más invulnerable, 2 meltazos. Claro. No, tiene pinta de que vayan a importar mucho. Esto está complicado. Un puntito de mando y tú a 2. Vamos. Tira 2, acobardamiento. Bueno, primero cartas. Primero, sí. Yo soy el rojo, sí. Defensor. No, el verde, sí. No, el verde. Yo soy el verde. Que es lo que me lleva destrozando la mente toda la partida. Fuerza abrumadora, matar gente en objetivo. Mierda. Negar un área. Bien. Haciendo ya más o menos. Tengo cuántos puntos de mando. Dos. Sí, porque me he gastado el sigilo. Me voy a quitar fuerza abrumadora. Sí. Porque sería o matar al león, que yo creo que hemos tirado la toalla con eso. Sería o matar al león o matar a Asmodai, que sería matar primero a estos tres. Eso no puedo hacerlo. Así que me voy a quitar fuerza abrumadora y me voy a coger otra, ¿vale? Venga. Asaltar el objetivo hostil, que es más de lo mismo. O matar al león o a Asmodai. ¡No! ¡Mierda! Me he llevado las motos. ¡Puta mierda! Me he llevado las motos. Si no me la hubiera llevado, habría sido bastante fácil asaltar el objetivo hostil. Simplemente habría sido avanzar, porque tiene un acero. Pero bueno, uno no sabe las cosas. Vale, bueno, pues ya está. Vamos a mi turno. ¿A tiro acobardamiento? Tiro acobardamiento, perdona. El poseído y el Venom Crawler. ¿No te cambia porque haces 10 igualmente? Sí, poseído. Está bien. Estupendísimo. Demon Crawler. No tanto. No tanto. Vale, un tokencito al Demon Crawler. Demon Crawler, por la cara. 7, 8, 9. ¿Cuánto quiero curarme? Me queda un CP, podría generar otro. Prefiero repetir una cara. Nada, vale. Para curar en fase de mando curará. Vale. Así que ya está. Vamos a pasar a fase de movimiento. No lo sé. Estoy pensando qué voy a hacer. Vamos a ir a mi fase de movimiento. Es que yo creo que el ahora mismo lo mejor es no mover a nadie. A nadie. Termina mi fase de. Termina mi fase de movimiento. En la que no me los muevo. 10 puntos de primaria que no lo habíamos dicho antes, me los pongo. Y. La mejor decisión es no mover. Os explico por qué. Si muevo con el Venom Crawler, con el Poseído o con Abaddon, pasa lo siguiente. No, queda mejor. Si mueves con el Venom Crawler, ¿qué pasa? Me hace fuego defensivo. Puede que te mate, puede que no te mate. Tiro. Lo más seguro es que me mates primero. Tiro recalentamiento. Sí. Puede que se me muera alguno. Claro. Si ese dispara, puede ir para donde poseído. Quiera.
y va al poseído. Abadón. Sí, pero sería para quitarme negar un área. Sí, sí, sí. Entonces, es la cosa que esta unidad, si me muevo y me hace fuego defensivo, no es solo el riesgo del propio fuego defensivo con sostenido, sino que es también el riesgo de que luego los que se mueran me pueden disparar. Que me dispararían al 6 también, porque al hacer fuego defensivo hasta el final de la fase va al 6, me dispararía al 6 aún así, pero me puede. Entonces, es un riesgo. Si muevo el Venom Crawler este, pierdo negar un área. Porque. Porque eso. Porque me matas a lo que me dispare y luego tiene la posibilidad de matarme a lo que se mueva y luego con los que se mueran matarme a lo otro. Eso es. Entonces, hemos decidido no mover nada, ¿vale? Venga. Han caído las motos. Las motos caen al fondo y van a intentar quitarle el objetivo, no necesariamente matar, pero quitarle el objetivo a Modai para hacer la segunda carta, que era asaltar objetivos, tío. Perfecto. ¿Vale? Y de paso, pues, te jodería un poco la primaria. También. Vamos a ir con esa unidad, vamos a tirar un pacto de sostenido y vamos a tirar los dos fusiones, ¿vale? Dos fusiones al 4 más, porque es una unidad de comparsa y está liderada por personaje. Al 4, impacta uno, el otro no, no son del caos absoluto, con lo que no repiten. Y al 2, al 2. Una salvación con menos 4. Eso se muere uno. Tira, verdad, tira daño. Puede ser un 1. No, se muere uno. ¡Wow! ¿Vale? Y ahora. Este que no quita coherencia. Y ahora los vórteres. 1, 2 y 3 vórteres. Al 4. Sí, al 4. Al 4 no hay ningún tipo de sostenido. Y al 4. Y al 4, pues son de Slanesh. Y serían 1, 2, 3, 4 y 5. 5 salvaciones a FPC al 3 más. 5 salvaciones al 3 más. Que se queda otro con una herida. Muy bien, vale. Eso está bastante bien. Y ya está, ahora vamos a cargar con ellos, ¿vale? Que de hecho, si no te podemos hacer esto porque estoy de tonto. Sí, sí. Bueno, no quita coherencia, pero... No te preocupes, no te preocupes. Con saber que este tío está al bordecito, ya está. Vale, carga de 9 y tengo un CP. Claro. Ah, bueno, primero el pacto. Primero pacto. Cierto. Pacto. Estamos bien, ahora carga. 4, 5, 6, 7, CP. La repetimos. 5, 6, 7 y 8. Nada. Porque estos no tienen nada que me dé más uno a las cargas. Vale, pues ya está. Lo que te da es repetir los... Efectivamente. Los restos. Así que ya está. ¿Qué hago? ¿Negar un área? Sí. Niego un área. Niego un área. Y no asalta un objetivo hostil. Niego un área de 5 por el poseído y no asalto el objetivo hostil y me la descarto. ¿Vale? Perfecto. Tácticas y tácticas. Gano un punto de mando. Con lo que vamos ahora a tu turno 5. Sí. Turno 5 de los Ángeles Oscuros, que llevan, yo voy a 3 puntos de mando, ¿eso es? Tú vas a 3 puntos de mando por Arrael. ¿Y saco carta? Y sí, saca cartas, a ver. ¿Asalta el objetivo hostil? Lo tienes. ¿Y extender líneas de batalla? Y extender líneas de batalla, la tienes. ¿Vale? Sí, sí. Muy bien. ¿Hace algo especial o...? Sí, a ver, esta unidad va a volver a avanzar para poner, cogiendo los dos objetivos, disparar a Abadón. Y va a venir el león al centro. Ahora hago 10 de primaria, eso sí. Ahora haces 10 de primaria por el león y por ahí. Eso es. Serían 10 de primaria en tu turno 5. Sí, yo creo que ya has ganado con eso, ¿eh? Porque ahora... Tú vas a hacer mínimo otro 5 de primaria. Yo voy a hacer... tú, de tus tácticas, ¿cuáles eran? Perdona. Extender líneas de batalla, que la puedes hacer simplemente ir al centro. Y asaltar objetivo hostil, que la haces también solo yendo al centro. Es que las dos son sinergia del copón. Sí, sí, sí. Serían 5 y 5, ¿vale? Te los apunto ya. Gracias. Y yo creo que lo único que no me pueden matar son las motos. Sí, porque si abandonas el objetivo ya no haces... Claro, depende, porque yo creo que si te llego a cargar, ¿vale? Así y así. Luego va a hacer 10, entonces eso significa que va a hacer 10 en vez de 15. De primaria, ¿no? Porque al final la partida, este se va... Me ha dicho que este tío se va, con lo que si esto va a coger dos objetivos, que tendríamos que tirar un avance, sí. Pero vamos a asumir, tira un avance rápido, sí, por si te saliera alguno. Sí, es que primero resucito a uno. Ya está. Sí, entonces lo resucitas por aquí, ya está. No hay problema. Entonces, avance sería... 8. Si llega ahí y no me matan las motos, va a hacer... Si llega ahí y no me matan las motos, son... Va a hacer 5 puntos menos de primaria. Al final de la partida. Tú dime entonces, vale, si quieres vamos a resolver, si quieres cargarme a las motos, pues vamos a resolver eso, sí. ¿Vale? Pues venga. Supongo que me dispararías primero. Yo esto, me dice a qué va a disparar, ¿cómo dispararía esto, esa gente? Esto es carga, de 4. Eso es carga de 4, con lo que este está muerto, ¿cómo dispararía esa gente? Pues esta gente de primera va a disparar a Abadón. Todo. De primera sí. Vale.
Y lo que, vamos a decir que se muere porque le quedan pocas heridas. Vale, se muere. Y tira 10 peligrosos. Vale, vamos a decir que ha bajado un segundo. 3, 6, 7, 10. ¿Sí? Se me mueren 2. Se te mueren 2 y eso irá al poseído, me imagino. Se activa 1. Se activa 1. Y va al poseído. Y va al poseído. Quedan 2 tiros. Sí. Repitiendo. Repitiendo. ¿Por qué? No, ya está. El poseído se queda vivo. Perfecto. Bueno, ¿ha avanzado o no? Sí, me he echado letal. Bueno, y no quieres cargar porque quieres coger dos objetivos aparte. Vale, ya está. Entonces ya está, se queda el poseído vivo. Que eso puede ser importante para lo único es el arma luminis del león si te mata el poseído. Vale. Sí. Dos tiros grandes que impacta uno. Tu fuerza 8 te hiere. Sí. Una salvación de menos 2 o menos 3, 2. He quitado el Venom Crawl ya pensando que estamos al final, pero bueno, da igual. Tírale. Una salvación de la parte grande de Luminis. Suelo. No salvo. Pues daño 2. Daño 2, le queda un 4 de la chiquitita, que impacta, que hiera el 5. Que te quiere los 4. 4 menos 1. 4 con menos 1. Que daño 2. Se muere, ya. Se muere el. Tírame la carga, por si acaso. Que hace 4. 10. Sí, ya está. Perfecto. Ahora, dispárame ahí a las motos o lo que quieras hacerme. Si que me quieres tirar una granada. Eso es lo que voy a ver si tienen. Tienen. Seguro. No, van, no les van a no haber dado granadas tanto a Rael como a la comparsa. Sí. No creo que sean tan cabrones. Una granada, ¿verdad? 4, 5, 6. Ese es mi último punto de mando. Ese es tu último punto de mando porque el anterior era darte pesada y asada. Pesa y eso. Y tal. ¿Eso es 12P? No, es uno. Ah, uno, 12P. Una y otro, otra, sí. Son cuatro mortales. Cuatro mortales, pues se muere una moto que no va a ser no la del puño de combate. Sí. Quítame la primera. Esta que es la que, sí, queda que la, 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 la está fácil. Ahí está. Y a otra le quedan 2. Sí. Y cargo. Espérate. Cuando cargas, voy a hacerte, porque tengo tantos CP. Sí. ¿Vale? Tiro a ver si llego, porque si no llego no me lo haces. Te voy a hacer fuego defensivo, claro. Si no llego no te lo hago. Llego. Llega, voy a hacerte fuego defensivo por un CP. Voy a 2, porque si mato a un tío... Exacto. Pacto de sostenido. Fusiones. Nada. Y los Volter. Pero mira, ¿y si te meto un fusionazo, ¿qué? No, por supuesto. ¿Y qué va a hacer tú el siguiente turno contra CP? Nada. Y 0 unidades. Nada, pues serían 3, que serían 6. Ojo, todavía podemos hacer cosas que lleguen al 4. Que lleguen al 4. Ojo, cuidado. Lleguen 4. Serían 4 salvaciones al 3. Al 3. ¡Oh! Se muere. Solo se queda Modai solo. ¿De cuánto era la carga? Pues me ha salido un 8, creo. Mira que quería ver a la comparsa dando hostias, Mira que quería, de verdad, Vale, pues a ver si Modai. Vamos a ver si Amodai se puede solear a eso. Me voy a poner con los 2 CP que me faltan, porque tendrá FP-2, me imagino, ¿no? FP-1. No, esto es disparo, perdón. FP-2. Me voy a poner por 2 puntos de mando la armadura del desdén de los caóticos, ¿vale? Te voy a tirar el pacto. Vale. El pacto está bien, ¿vale? Vale, ahora, como al inicio de la fase de combate... No es carácter. Ya no es carácter. No he dicho nada. Sí. Pues Amodai te pega... 5 puñetazos. 5 puñetazos al 2. Impacta. Impacta todo. Fuerza 6 al 3. Al 3. Te hieren 4. Menos 2, 2. 4 con menos 2, 2. Que las con, mata. Con, no. Menos, tengo 3 heridas cada una. Una le quedan 2 heridas de la granada. Ah, sería. Se muere una. Y se muere la otra. Y se muere la. ¡Ay, su puta madre! No me quedan CP. Sí. Fíjate, ha pinchado. Y va. ¡Ay, su puta madre! Pues sí. Se muere justa. Puto Amodai. Le da para volver al objetivo. No le da. No, me he puesto peana con peana y esto no es 3. Eso no es 3. Por poquito, pero no es 3. Estoy asolado, Antonio. Pero no hago 5 de extender líneas de batalla. Entonces, no haces 5 de extender líneas de batalla por ir a por mí. Entonces te la quito, perdona, que ya te la había apuntado. Y la otra era... Contra las tierras de nadie. Que esa sí la tiene. No, asaltar objetivo hostil, perdón. Asaltar objetivo hostil, que sí. Vale, eso lo tenemos ahora. En mi turno hace cinco de hago 5 de primaria y al final de la partida hago 5 de primaria. Así que me apuesto 10 directamente porque mis cartas... ¿Hay alguna carta que pueda sacar que pueda hacer sin miniatura? Un blanco tentador y capturas puesto enemigo. No tengo miniaturas y yo ya me he puesto eso y tú al final de la partida haces 10. 10 y ganas. Que sería 20. ¡Oh! ¡He ganado asolado! Porque el defensivo los Volter han matado. ¡Hijos de puta! Y mira que has llegado con Amodai solo y me han matado a los moteros, ¿eh? Has llegado con Amodai y han matado a los moteros, pero no ha sido suficiente.
Claro, porque si no hacía eso, yo luego en mi turno 5 iba a ir, le iba a meter los fusiones, tal, le iba a cargar todo con sostenidos, con si no entraba los fusiones, no, es que tenías que ir. No era lógico que me matase. Es que tenías que ir porque si no hacía yo 15 de. Claro. Hacía 10 de primaria al cerrar. Hostia, tío, 65-69. La madre que nos parió. Joder, ha estado a pique de un repique. Pues se alzan con la victoria los Marines del Caos por poquito y vamos a las conclusiones. Venga. Pues final de la partida, inesperada victoria tras asolación de los Marines del Caos. Yeah. Un fuego defensivo de las motos. No, un volter de mierda. Un volter de mierda. Los fusiones no han hecho nada, que yo era, mira, si alguno de los dos me sale un 6, ya son 2. Y ahora voy al Dile si y no como no tiene invulnerable... Era muy difícil, pero la paz. Y los Volter han sido los que han trabajado. Los Volter han sido los que han trabajado. ¡Qué barbaridad! Que hubiese salvado uno de los 4. Sí. Suficiente. Sí, sí, sí. Pero vamos, un resultado apretadísimo. Sí, 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 sí. Es un detalle en una otra dirección. Un detalle, alguna jugada que hubiera salido ligeramente distinta para alguno de los dos. O sea, fíjate, ese Chosen que se destrabó, que no hubiese... el Chosen que se destrabó, que no se hubiese muerto. Ya, que hubiese Es 4 puntos, es que cualquier detalle de cualquier primaria que hubiese ido 5 más o 5 menos para algún lado, habría sido la partida para uno para otro. Así que, increíble. Estas partidas molan un montón. El León se ha podido lucir, sí. Ha terminado la partida vivo. Y fíjate que después de que los Chosen le pegaran ese manotazo, los dos dijimos, medio León fuera con dos gilipollas. Está muerto porque ahora cualquier granada, cualquier hecho, tontería, lo que no sé hecho, qué. Y... Lo que podría haber hecho el EHO es pegarle al León. Hoy solo a la unidad que te pega. No podía y te voy a decir por... No, sí podía pegarle al León. Pero bueno, le he pegado al Judicia, que también está bien, yo qué sé. En ese momento le he pegado al Judicia porque no me he parado a pensarlo. Pero bueno, de cualquier manera, contra el León... No habría ido repitiendo para nada, le habría ido al 5. Yo creo que de todas maneras quitarse al Judicial del medio ya, era lo mejor. Qué sorpresa de partida. Y fíjate, ha terminado Arrael y el León vivo la partida los dos. Arrael, la verdad es que ha estado toda la partida dudando a dónde ir. Los dos turnos que ha hecho lo ha hecho muy bien. Sí, verdad. Ha llegado un Venom Crawler, fuera. Paciente. Luego, la unidad de exterminadores, fuera. Luego, te cojo así, hago una conga, te cojo dos objetivos, te mato tal, que lo hemos tirado porque era de cajón que iba a pasar, ¿vale? Eran 23 tiros. Era de cajón. Si habéis visto cómo han volado los exterminadores, le quedaban 7 heridas a Abaddon, por mucho que le intentase echar sigilo, que no merecía la pena. Con letales, sostenidos, ignorando cobertura, tumbando a caballo. Yo sabía que lo importante era ahí. Yo, fíjate, para mí, lo importante de ahí es que sobreviviera alguna moto. Porque luego tenía Sunderland, entonces tengo la estratagema de destrabarme y poder disparar y cargar y avanzar y cargar y disparar y de todo. Y yo creía que la partida se iba a decidir en a ver si la comparsa podía acabar con las motos. Si mataban a las motos, ganabas tú. Y si las motos conseguían matar a modelo o simplemente sobrevivir si las motos... y luego destrabar, si ponéis al objetivo, ganaba yo. Pero ha habido de repente una tercera opción maravillosa que ha sido fuego defensivo con Volter. Y yo sabía que la partida iba a estar ahí, entonces digo, mira, todos los recursos ahí, fuego defensivo, armadura del desdén, todos los recursos ahí, esos 13 que hay, intentar que sobrevivan. Pero no ha sobrevivido y aún así ha matado. Fíjate. Algún día veremos a la comparsa dar palo. Antonio, he encontrado una pareja de baile muy buena para la comparsa, que no es Afnudai. Es el rago comparsa. El bibliotecario. Con los 4 más invulnerables. 4 más invulnerables, que es un poquito lo que le falta. Y entonces de repente tiene una unidad. Que tiene 4 más invulnerables, menos 1 a impactarle y tiene más 1 a impactar a personajes. El bibliotecario no es del todo malo, puede hacer cosas, tiene su emite, tiene sus cosas. ¿Cómo se llamaba el bibliotecario de esta gente? De Los Ángeles Oscuros, Ezequiel, pero Ezequiel no le pega tanto. Ezequiel no da 4 más invulnerables. Un bibliotecario normal, y tengo ahí uno para pintarlo. Yo tengo el bibliotecario de Venganza Oscura. Yo tengo varios de Venganza Oscura, pero tengo unos Fobos que van muy bien con Los Ángeles Oscuros y la capa, en vez de camuflaje, se la pones verde y tal y cual. Yo tengo un bibliotecario primaris normal. Si juntamos el Fobos y el primaris, podemos hacer la postura del primaris así, pero con la de esta del Fobo, el pecho a lo mejor del... Hay que hacer eso. Que sea un Ezequiel primaris. Sí, yo lo que había pensado era intentar, que es muy difícil. Luego he mirado la miniatura, es tremendamente difícil, pero lo único que se ve al bibliotecario de Fobos es las piernecitas.
Entonces es cogerle, cogerle las pantorrillas a un intercesor. No, porque no, es que por lo demás tú es... Tú déjamelo. Uf, no sé qué decirte, ¿eh? ¿Has visto Toy Story? Duro. Voy a mandar a tomarte. Duro. Una partida muy entretenida, una partida muy divertida. Han pasado cosas muy locas por ambos bandos. El mundo no ha visto nunca. Los Deathwing Knights aguantando y repartiendo como desgraciados, ¿eh? Y mira que no le venía bien nada bien a este emparejamiento a los Deathwing Knights porque tengo bastante devastadora. Y aunto con eso, han aguantado bastante, ¿eh? Aunto con eso han aguantado bastante. A los azotes iba a decir. A los Wartalos los han puesto en órbita. No, los ha puesto en órbita. Es que el gran arma de los no perdonados, Antonio. Eso es un lujazo. Una unidad con 5 tíos de eso. Es que eso es un lujazo. La gran arma de los no perdonados es la hostia. Sobre todo en destacamento de Twin, cuando puedes repetir topa impacta y topa ahí, es como... Es que yo me imagino a ese tío montado en la olla de la feria. con la venta. Sí. Mejor aún, como Jonky disfrazado en el tren de la bruja dándote escobazos cuando pasan. Y poco se habla también de los pobres Black Knights que han ido de sorpresa en sorpresa. Les cargan unos Wartalon, matan a tres motos. ¡No, menos uno, estaban puestos para que llegases con menos uno herirme, que me hirieses al 5, como te repetís. Sí. Digo, no, Dios mío, mueren tres. Luego los matan a todos con el pile y a correr. Los matan a todos los despachísimos. Matan al rino así en plan, me lo quita. Cargan a unos poseídos ya súper arribísima. En plan, cargan a unos chosen, perdón, súper arriba. Matan solo dos chosen. Y hacen los chosen de vuelta. ¡Puah! O sea, han ido de sorpresa en sorpresa. Todo lo que no deberían haber hecho, lo han hecho. Y todo lo que no deberían haber hecho, lo han hecho. O sea, las dos cosas. Son muy buenas las estratagemas de destacamiento. Las estratagemas de destacamiento son... Tú le echas 2 CP a los Hellblaster y hacen esto. Puedes echarle solo uno y que no tengan letales. Sí, sí, sí. O llevar en vez del apotecario un teniente. Pero a mí me gusta el apotecario. Porque traer uno de vuelta, cuando estás siempre perdiendo, cada vez que disparas, traer uno de vuelta parece una tontería y no lo es. A mí me gusta el apotecario, pero entiendo que haya gente que lo juega con teniente porque ya tienen las tres letales siempre. Está muy bien. Las letales hacen falta contra gente muy fuerte. Contra vehículos normalmente, esas cosas. Aquí me lo he echado porque a la unidad de Abaddon o le echas todo o no le eches nada, por favor. Sí, sí, sí. No, está muy bien, porque en cuanto yo tenga cobertura, me echo sigilo, me echo armadura del desdén, y ya de repente se te pone muy cuesta arriba porque tú tienes FP-3, te dejo en FP-1, te estoy salvando plasma al 3, me está impactando al 4. No, eso había que decir. Todo, toda esa gente. Pues muy bien, me lo he pasado muy bien. El león ha acabado vivo, yo me quedo con eso. El león ha acabado vivo. El león ha entrado como juez de silla. Sí, sí, sí. Pero ha empezado repartiendo. No, no, no. Repartiendo tipo. ¡No! Sí. Claro, es que tú imagínate eso. Porque había una ruina de por medio, no lo veían. Imagínate eso elegido y diciendo, jaja, hemos matado a las motos, los poseídos se las van a acabar de comer. Mira, ahí están los férreas guardias. Sí, se mueven hacia adelante, hace uno. ¡Ah! Lo tira y no explota. Dice. Mira a ver si ha tirado la anilla y tiene la granada en la mano. ¿Sabes no, lo que ha pasado? Se mira a ver, no, la pera la sigo teniendo, no he tirado la pera en vez de la granada. ¿Qué ha pasado? Vosotros pasar? Me habéis visto, ¿verdad? Sí. Estaría defectuosa. Ha abierto el portal el león y se ha colado por el portal y se ha cerrado el portal y ha explotado en el bosque del león. Y en Caliban, una biblioteca ha reventado. ¡Pum! ¡Hostia! Ha estado muy divertida la partida, Antonio. Muy buena partida. Y muchachos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, patreon.com/DKingsSpain es la mejor forma de apoyarnos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.